Gente, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchachos. Aquí estamos en el torneo del Solid Ring 2.0, muchachos, por la lucha de estos 100 puntazos del Tekken World Tour. Señores, el día de hoy tenemos a un gran invitado especial que es nada más ni nada menos que nuestro amigo Widifik, muchachos. Y tu palabra, Widifik. ¿Qué tal, muchachos? Gracias, Udites, gracias a todos. Y nada, me siento muy feliz de esta vez sí estar aquí en este gran evento, el torneo Soldier Dream 2.0. La primera vez que me invitaron a este evento, mi presentación estaba confirmada, pero motivos familiares no pude asistir, fue una emergencia. Pero bueno, para la segunda entrega aquí estoy, aquí estamos presentes con este top 8 que se va a realizar el día de hoy. Y nada, más que emocionado y ansioso ya de poder ver las peleas, lo que contiene a continuación. Así es, Wadafak. Muy bien, saludos, muchachos, a la gente que se está conectando. Por favor, apóyenos con las compartidas. Bueno, gente, el día de ayer hemos tenido pues una tremenda maratón con estos cuatro pools que se han rodeado de un simultáneo. Ha sido exitoso y hemos tenido, muchachos, a los ocho finalistas, ¿no? Vamos a mostrarles, muchachos, las llaves. A ver si Wadafak comenta las llaves, por favor. A ver, por Winners, después de tanta batalla, en el primer pool salió ganador MDP Galliard. Este participante va a enfrentarse ahora contra AEG La Parca, que posiblemente sea una de las primeras batallas que vamos a ver. Si no empezamos por Loser, claro, si arrancamos por Winner. En segundo lado tenemos, igualmente por Winner, se mantiene a BH Mutilator, muy conocido player ya también en el mundo del Tekken Online, contra AEG Alonso, un trujillano que ha estado dando mucho que dar, mucho que decir durante todo este lapso de este fin de año. Así es que también la batalla va a estar muy, muy interesante. En Loser, del mismo equipo de Cosmos, tenemos al gran Targento. Hace poco ya tiene un torneo ganado a su nombre y está yéndose a por todas con este torneo. Contra el rival, FSN Leo Chávez. Leo Chávez, player brasileño, muy peligroso, muy muy peligroso. Campeón del TXT también, ¿no? Campeón del TXT Colombia. Exacto, campeón de un TXT, player Master Raven, Kunimitsu, Safina, Katarina también. Es que va a estar bien, bien complicado. Al tercer, la última batalla y no menos importante, tenemos a The Great Living contra nada más y nada menos la Fichex Taz. Esas son las batallas, muchachos, que el día de hoy vamos a ver a continuación un total de 8 primeras batallas para definir quién se van eliminando, quiénes van pasando la gran final, quiénes van mandándose al loser, etcétera. Palabras, Uditex. Muy bien, bueno, la primera. Bueno, vamos a esperar. Bueno, ya están conectados los muchachos ahí, Sargento, y también están conectados los Chávez. Vamos a tener esa pelea ahorita en estos momentos. El muchacho ya tiene que darle go de una vez para que podamos pasar la pelea. Muy bien, gente. Vamos a tener esta espectacular pelea entre estos dos players ¿no? brasileños. Vamos a ver la pelea entre. Como sargento, vamos a ver si pasa, pues, ¿no? Al avance. Y vamos a poder tener de repente un posible campeón del cosmos, ¿no? En este más 96, ¿no? Sí, ahí tenemos a un representante del Team Cosmos, ahí luchando por ganar esta vez sí o sí el torneo Soldier Dream, contra el peligrosísimo ya mencionado Leo Chávez. Saludar Leo ahí Chávez. La parquita, dice que tiene miedo, ahí está conectado. Saludos a la gente de Dino, saludos también para Dino, salúdame WhatsApp, dice, ¿no? Saludos ahí, Cachito. ¿Qué tal? Saludos, Dinot. Saludos para Cachito. Saludos para Jorge 35. Para La Parquita. Para Alonso. Para Leo Chávez. Para todos los que se están conectando. Bienvenidos sean, muchachos, a esta transmisión de Cosmos Arcade eSport. Y aquí su servidor, su amigo y buen vecino, el Widifik. Ya vamos a empezar con las peleas. Tranquilos. Así es. Muy bien. Ya vamos a empezar con las peleas. Muy bien. Ya los muchachos están calentando ya en estos momentos. Ahorita va a comenzar la pelea. Entonces vamos a ver qué tal performance tiene Sargento, pues, ¿no? En esta pelea. Muy bien. Ahorita las escenas, muchachos. WTF, hoy día cantarás, confirma, dice. Bueno, pasamos. Voy a dar un covercito luego, pero primero centrémonos en las batallas. Arranca la primera batalla de este top
8 tenemos a Sargento en el lado derecho de nuestra pantalla contra Leo Chávez en el lado izquierdo. Te va con Katarina, un personaje muy peligroso por lanzar los Magic Fork, uno de los más rápidos del juego, que sale en 11 frames, que es peligrosísimo. Contra Sargento, el rey de las llaves, que ya ha llegado muchísimas veces a muchos top 8, demostrando que él mantiene el nivel, que mantiene el temple y a dar lo máximo. Como primera contienda, bien, están dándose muy bien las peleas. Veamos cómo sigue. Ah, castigo, nice, bien jugado, no completó y simplemente terminó el golpe. Muy bien, primer punto para Leo Chávez. Uf, ese wall standing peligrosísimo, tiene que llevar a la pared. Claro que sí, máximo daño, no, se arriesga con el 50-50, las llaves en el piso. A ver, nice, con ese wall standing 2-1, si no me equivoco, 2-2. Excelente, el tercer gol es ladeable, no terminó ladeándole, muy bien. No se agacha de ese alto, hay que también agacharse de los altos pequeños de vez en cuando. Muy buen golpe, veamos qué hace. Muerto, claro que sí, es el máximo daño sacar. Muy bien jugado esa Katarina. Ya da miedo esa Katarina. Sí, sí, da muchísimo miedo. Vamos, el Shining, que el... Sí, ahí estoy tratando de habilitar el tema de la cámara que se acaba de desvincular. Vamos muchachos. Uy, la lanzada, ¿no? Presionado bien ahí este Leo Chávez. Uy, la llave, la que le gusta a Sargento. Vamos a ver. Uy, la volteé y te lo va a matar. Esto lo va a matar, excelente. ¿Tanto bajó? Esa es la llave de tanto bajó. ¿Tanto esa, baja King? Esa es la llave que le dio el campeonato, pues, a Sargento, claro. ¿No? Esa épica pelea contra Alonso. Contra Aloncito. Esa es la llave muy popularmente conocida. ¿Tanto baja King? Así ya, es. Continuemos con las batallas. Estamos en campo abierto. Esta cancha tiene dos rounds en pared y el tercero se manda abierto. Nice con la pequeña trampa. Entra en negativo ahí Sargento para seguir pokeando, pero no se espera la lanzada. La lanzada peligrosísima de Leo Chávez. Máximo dam, muy bien, máximo daño con el golpe bajo para finiquitar y esta vez sí se agachó. Intentando capturar algún alto, pero no le funcionó. Leo Chávez varió muy bien jugando ese 50-50 lanzando un medio castigable entre 11 a unos 10 frames serán o más. Pero sí es castigable ese golpe. Tenemos así la primera es. Batalla contra, la primera batalla a favor de Leo Chávez. ¿Qué opinas, Uditex? La verdad que Leo Chávez da miedo, en realidad tiene una excelente Katarina, ¿no? O sea, yo la verdad que soy Katarina player, pero la verdad yo lo he visto jugar en el Collision, en este último Collision y jugando así en partidas off. La verdad que es este tremendo player este, ¿no? Y por eso que también campeonó, ¿no? Pues en el TXT, me corrigieron que era en Argentina, no en Colombia, ahí creo que la parca, no sé, tiene el dato correcto, pero de todas maneras es un tremendo player este brasileño, ¿no? Que también tenemos a The Great Evening, que es... Él es venezolano, pero vive en Brasil. Entonces, ha estado peleando en los torneos. Vamos a ver qué tal performance también tiene ahí en esta pelea, ¿no? Vamos a ver. Algo muy particular, un dato muy curioso del gran Leo Chávez, es que los torneos que yo lo vi participar offline, tenía la particularidad de jugar parado. Así es, como parado. El gran chileno Lord TKD juega sentado. Sí. A él le gusta jugar sentado en el piso. Leo Chávez tiene la particularidad de no sentarse a la hora de jugar. Se para y juega con el mando en la mano, porque es player mando. Claro. Y mi pregunta es, ¿estará jugando en estos momentos parado frente a su PC? ¿O estará sentado? Lo dejamos ahí. Buena pregunta. Yo he visto que streamea sentado, así que de repente por ahí, ¿no? Tiene más concentración para los torneos ahí cuando para, ¿no? Tal vez, es muy buena la observación. De repente en torneos si necesita ahí pararse. Parado y sin polo, como diríamos acá el peruano. Conecta el counter, nice. 4-4, no, 3-3-3-3-3. Saca el daño, muy bien. Ya ve que se suelta con uno. Excelente, Sargento, el counter hit. Muy bien. Ahí tanteando los ladeos y golpes seguros que pueden pescarle. Uy, un pequeño combo. No, muy arriesgado. Se regaló Sargento. Esa se la regaló. O intentó de repente meter nuevamente la ola. Uy, para una llave. Lo peta a la pared. Ay. Se va a doler, Sí. Es mucho daño el que acumula con el DF en segundo salto. Después de ese alta intentó capturar con un Magic Fork. Sargento no respondió, pero luego se comió el counter chiquitito. Nuevamente intentando capturar con el Shining. Uy, la llave con uno se termina soltando. Muy bien, Leo Chávez, atento a las llaves. A pesar de tener una conexión
no muy cera, por así decirlo, porque se encuentra Brasil, Perú, son 3-4 barras máximo. Uy, nice, castígalo, muy bien. Bien, sargento, atento ahí los panes. Ese bajo cochino que deja en más uno, es un abuso ese bajo. No es diagonal, uy, ese 4. Muy bien, tú que tienes más experiencia de Catarina, ¿qué opinas de ese bajo, este Ubitex? Fuerte. Sí, es fuerte, sale también. Y este te da oportunidad para ese pisotón, ¿no? Exacto, es fuerte, te da para un Oki, como diría el gran Chinomaker. Así es. Aunque no se agachó muy bien, llave con 2, excelente sargento. Vio que se suelta mucho la 1, entonces está intentando tantear con la 2. Ah, la tira de encontrar que está acá combo. El problema, alto, sargento. Se nos va, sargento. Se nos fue, sargento. Palabras, Ubitex. Bueno, agradecer al sargento su participación aquí en el torneo Solid Dream. Hay un descuento ahí mañana. Muy bien. Bueno, saludar a la gente que está conectada, muchachos, ahí, ¿no? A ver, vamos a ver. La siguiente pelea, señores, es de Great Irvin contra Taz, muchachos, ¿ah? ¿No? De Great Irvin contra Taz, muchachos. ¿Ah? Vamos a invitarle a la gente. Un ratito voy a comentar algo, WTF. A ver, de Great Irvin, ¿no? De Great Irvin, interesante. Como me mencionas, es un player venezolano que radica en Brasil. Así es. Un player venezolano que radica en Brasil, ¿no? Ya justamente ya lo tengo. De Great Irvin estuvo en el mismo pool que estuvo Leo Chávez. Así había dos brasileños en ese pool. Leo, solo que estuvieron separados. O sea, exacto. Sí. Si uno pasaban por winner o los dos pasaban en loser. De Great Irvin ganó sus dos primeras peleas por DQ. Incluyendo ahí a Jackson Pike, que no participó. Luego se fue contra La Parca. ¿Quién lo manda a loser? La Parca lo manda a loser con un terrible 2-0. Después de eso, avanza contra Dracok. Avanza contra Coreano Warang, que causó muchos problemas contra Sergi Master en un torneo pasado. Y termina ganándole a Noel. O sea, hay nivel ahí como para ver qué puede pasar. Pero se está yendo nada más y nada menos contra una de las mejores pulias del Perú, el gran Taz. A ver qué pasa. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal le va a... ¿cómo se llama? Taz, ¿no? Que está dando... últimamente está llegando a buenos posiciones en los torneos, ¿no? La Fichex Taz, no se olviden que es la Fichex Taz, ¿no? La Fichex Taz. Vamos. ¿Y el player que está manejando de Great Irvin, cuál es, Ubitex? ¿Recuérdame? Safina player de Great Irvin, ¿no? Safina player. Vamos a ver con quién sale a jugar, pues, ¿no? Y también Taz, obviamente, es Julia, ¿no? Vamos a ver qué tal le va a la Fichex Taz, ¿no? Contra The Great Irvin. Pero lo haya escrito bien, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Y The Great Irvin de Brasil. Tiene que tener, de acuerdo a las reglas, la misma bandera del país donde se está jugando, ¿no? Ahí... ha habido algunos comentarios con respecto a eso, pero tiene que ir la misma bandera, ¿no? Un text se escribe de Great Y. Sí, ahorita lo corrijo ahí, que vamos off y lo corregimos, muchachos. De Great Irvin. Ya está. Muy bien. Irvin es un venezolano, Ubitex, es muy razón, pero la bandera que pusieron en el este es lo que manda también. Así es. Tenías razón. Safina contra... nada más y nada menos que Julia. Pared. Párate ahí de arriba. Ok, ese daño es un poco... dos de vida de HP menos que quita que el golpe diagonal para arriba. 1. Estoy adelante. Claro. El trompito de versión Safina. Y primer puntazo para esa Safina. Muy agresivo. Entró muy, muy agresivo. A ver, teniéndose un poco con FF3 más 4, la secuencia de bajos que es interrumpible. Muy bien, excelente castigo. La pared. Rompe piso. Rompe balcón, disculpe. Uf, buen daño, llevándolo incluso, forzándolo para llevarlo a la otra pared. Nice, excelente, lado parry. ¿Quedará romper piso esta vez? No. Uy, ese golpe que tienes que interrumpirlo con menos de 14 frames o va a chocar. Tiene que ser el golpe menos de 14 frames. Choca si lo completa. Si es mayor a 14 frames, va a chocar.
con menos 14 faces es un buen castigo para ese golpe. No termina ahí, de completar la situación. Hay la gente apoyando bastante atrás ahí en los comentarios, ¿ah? ¿Eh? Claro, la comunidad peruana también se hace presente, así como la comunidad brasileña. Así es que tenemos Brasil contra Perú. Uno de los clásicos, como que dice, si no te gano en fútbol, te gano en Tekken. Así a ver es. Qué pasa. Brasil es un equipo muy fuerte hablando de tema de fútbol. Representa muy bien a Latinoamérica. Excelente. Nada, al aire. Uy, parecía que era al aire. Pero tiene bastante tiempo de carga ese para atrás. 3 más 4 desafina. Así es que se come golpes y responde y en como una especie de contra. Castígalo, es castigable, pero también se puede completar. Hay miedo ahí del player Taz. Golpe bajo, sigue presionando con el negativo. Excelente, 14 frames, sale esa patada muy rápida. Eso no pierde. Se agachó, intentó capturarse con de repente un jab con un wall standing. Es muy probable. Llave con 1 más 2, que es peligrosísima y muy rápida. Tienes que soltarte con... ¡Excelente! ¡Muy bien! La intuición que tuvo listo el botón en 1 más 2. ¡Positivo! Uy, ¡positivo! ¡Nice! Eso es no todo. Puede responder ahí, señor Paz. ¡No se puede responder ahí! ¡Es demasiado positivo! La verdad, bastante arriesgado, ¿ah? ¿Eh? Sí, tal vez pensó Taz que después de ese golpe lanzaba un trompo o un golpe bajo, lento, respetando el positivo, y ahí es donde lanzó una hop kick para entrar en counter, pero no arriesgado. Aseguró con el para adelante 3 y se terminó llevando la victoria. Así es, así es. ¿No? Asegurando estos players venezolanos, brasileños, ¿no? Ya tienen doble nacionalidad, ¿no? Buena performance. Yo lo he visto bastante jugar a The Great Evil en varios torneos que ha habido acá de los hoyos. Y ya está llegando inclusive primero, segundo, terceros, cuartos, ¿no? Por ahí. No, hasta ahorita no se le ha dado, digamos, el campeonato, podría ser esta vez. Pero tiene buena pelea. Inclusive creo que en una final se enfrentó a Belder Maestro, me parece. No, en un wow. Duelo. Esos datos no los sabía. Así pero es muy cierto lo que mencionas, que los players brasileños no han estado muy metidos en los últimos torneos que se han realizado aquí, los de Perú y Bolivia, pero ahora sí le están entrando. Es la primera vez que yo al menos veo en un torneo online en el que yo participo, porque participé en este torneo, que participa Leo Chávez y un compatriota suyo, Ilvin. Claro. Si es que ambos players afinan, si es que está muy lo que pasa, WTF, es que lo que pasa es que Leo Chávez tiene 100 puntos y si campeona se mete al top 8. Wow, entonces ahí hay un... Por eso que también es importante su participación, ¿no? Entonces, él ahorita se está jugando su pase al top 8. Inclusive mañana en el cierre hablado también me parece que está inscrito, ¿no? ¡Vamos, WTF! Sí, es cierto. También a todos muchachos invitarlos al torneo de Sierra Blau, el último que se está realizando. Atentos ahí, atentos. Busquen el Smash Sierra Blau, ¿sí? Bueno, ok, vamos. Completando el golpe, ya no lo está dejando simplemente responder. El FF 3 y 1 más 2 también completando los Zapina, muy agresiva. Excelente, Wall Standing 2. Nice, buen combo. Combo seguro, asegurando el primer punto para The Great Ilvin. Vamos, tiene que pensar muy bien su forma de jugar y cambiarla. Ser un poco medio lanzado con las secuencias en negativo, ya que le está funcionando el backdash que tiene, aparte el juego poco ortodoxo que maneja Zafina y el hardbot mal hecho. Todo el mundo sabemos que Zafina tiene un hardbot mal hecho. El juego está mal. Uy. Por favor, Arada, corrige a Zafina. ¿Qué pasó ahí? Levante. Tiene que llevarlo a la pared. Nice, con la trampa. Buena. Excelente. No completó. Muy arriesgado. No completa, porque si completase hubiese chocado ahí, no regalaba para nadie. Cuando termina de completar, lanzó nomás de Great Eevee, el especial. Ahí me había machucado botón ya Taz. Y le va a costar esta partida, ¿no? Fue de cara contra el Rey Shard de Taz. De Great Eevee. A ver, la última batalla, no te la dejes tan fácil. Vamos, Taz, no tienes que ser segundo eliminado. Vamos, quiero que esta pelea se ajuste más. Muy bien, Taz, con la parada, excelente. Negativo, no responde, negativo. Ese codo cuando no cae es negativo, es muy peligroso responder. Nice, excelente, castigo en pared, sacando el máximo daño, provocándolo un poco para que se pueda agachar. Muy bien, Taz, manejando el juego a distancia. Ese arrastradito, 12 SEO kick, que es confirmable, sí o sí cae. Te paras mal, te cae combo encima. Hay que tener mucho cuidado. Down ya para cortar todo. Excelente. Este es castigo de 14. No, 13. Uy, no lo termina completando el golpe con el DF1 para finiquitar el juego.
ganador de Great Evil. Los dos brasileños están avanzando. Y dos peruanos. 2-0, muchachos. 2-0. Muy bien, señores, ya tenemos ahí avance. Vamos a ver ahí, a ver si me están actualizando las llaves. A ver, vamos a ver cómo va la llave, muchachos. Ahí, señores, tenemos ahí con la temática de los caballeros zodiacos. A ver quién llegará a las 12 casas, ¿no? Ahí ya Cosmo Sargento ha sido eliminado ya por Gran Leo Chávez. 2-0. The Great Evil acaba de ganar también 2-0 a la ficha Stas. No, se van a enfrentar ahora van a esperar a los perdedores de Winner, pues, ¿no? Que se viene Caliar contra la Parca, nada más ni nada menos, muchachos. ¿Algún comentario, WTF? Mientras tenemos a 2 AEG arriba en Winners. Ya tenemos a MDP Galliard contra AEG La Parca. Luego a BH Mutilator contra AEG Alonso. Así es que Cachito, jefe de AEG, tiene dos caballitos vivos en este torneo. Veremos qué pasa, porque por ahí escuché rumores de una supuesta maldición de AEG, que no quiero entrar en detalles, supongo que los comentarios lo harán. Que esperemos no pase, que esperemos que de repente un AEG campeón ese torneo, o cómo no decirlo, Mutilator bien campeones, Galliard o alguno de los dos brasileños que aún pueden remontar. Están en loser, pero no han perdido por completo. Así es que veamos qué sucede, muchachos. La siguiente pelea, Ogitex, ¿cuál es? Mencióname. La siguiente pelea es nada más ni nada menos que, ya vamos a la etapa de Winners, Galliard contra la Parca, muchachos, ¿ah? Galliard contra la Parca. Así es, Galliard contra la Parca, así es. Muy bien. Vamos a la escena de casters. Muy bien, si viene, señores, la pelea entre Galliard y la Parca. Vamos a actualizar esto de acá contra Galliard. Muy bien. La Parca que es muy famoso en Perú, es muy conocido. Mucho cariño y mucho respeto de los players peruanos. Así es. Vamos a ver con la Parquita. Recordad que me parece que la Parca ya no forma parte de Team AEG. Ahí, a ver si nos confirman, porque ya no sale AEG la Parca, sino solamente la Parca. Me parece que está sin Team la Parquita. Vamos a ver, toda la gente que hay, los comentarios nos indican si. O Cachito nos confirma si AEG sigue perteneciendo a la. ¿La Parca se retiró de AEG? No. A ver si nos confirman allá, ¿no? A ver, gente, si nos confirman. John Mishima dice: John TK, Leo Chávez solo tiene que quedar en el primer puesto, segundo, para estar en el top del TWT, dice. Vamos. Ok, se me fue la cámara. Hay solución a ese tema un ratito. A ver, ahorita se viene la pelea, muchachos. No, tranquilo, ya. Después de esta pelea, gente, tenemos a Mutilator contra Alonso. Ya, Mutilator ya es clásico rival de Alonso. Ya han enfrentado en varias instancias. Vamos a ver si esta vez qué estrategia aplica Mutilator, porque Alonso le ha estado ganando las últimas partidas. Vamos a ver si hoy Mutilator da, pues, la sorpresa en esto, ¿no? Saludos para Noel, que está ahí conectado. Mi corazón está con Galliard, pero mi moneda es con Mutilator. Vamos, dice ahí Parca Rebelde, dice, ¿no? Muy bien, nos vamos a la pelea. WTF, ¿estás por ahí? Vamos con esa. Excelente. Buena presión. Vamos, muchachos. Recordad que Galliard es Paco Ram Player, pues, ¿no? Inclusive en el último torneo del Solid Green versión 1 estuvo dentro del top 8, me parece. Vamos, Parquita, por favor, gana una, dice la gente por ahí. Vamos ahí. Vamos, señores, estamos en la. El torneo de la Parca. Así es. Vamos, WTF. Uy, lanzó la Parca nomás sin miedo y le va a costar la partida. O sea, ese juego de lanzar es muy peligroso, pero a veces liga. El problema es que a veces se funciona. Y eso es lo que está para destacar, ¿no? La Parquita les hable muy bien el tema de arriesgar y que a veces le pueda funcionar, y arriesgar y que a veces no. Así es que su juego es muy 50-50. El rival también está pendiente de eso. Y si lanza este golpe, que es muy preocupable, es launcher, es muy castigable, no creo que lo haga. Y la Parca le lanza ahí su DF trompo o el Richard sin miedo. ¿Ves? ¿Ves? Lanza, ¿no? La característica nomás de la Parca, pues, no lanzador. Vamos a ver, vamos sin miedo al éxito, tira el golpe. Ese golpe no es castigable, excelente, pero mal castigo. Buen bloqueo, pero mal castigo.
Nice, positivo, toqueando con los guantecitos bajos nuevamente. No, es el castigo. Y Tarka muy atento ahí a responder esos golpes altos y levantarlos. Uy, con un wall standing. Muy bien. Paciente, Gale. Sí, está manteniendo el temple a pesar de tener a un jugador tan... con un juego muy poco ortodoxo como el que maneja la parquita. Excelente el jab para capturar ese golpe que venía por el aire. Te para con el spring kick, no es suficiente como para esa definición. Si mal no recuerdo, WTF, en el Sony Ring 1.0, Galia eliminó a la parca. Su venganza, básicamente, sí, de la parquita. Así ha estudiado es. Entonces a Claudio. A Claudio, perdón, a Kakurram. Sí, si mal no recuerdo, que me parece que sí lo mandó a luz, lo eliminó, me parece. Esperamos qué pasa a continuación. Ahora. Se está manteniendo con los golpes. Wow. Eso le da cierta ventaja también a Fakurram. Lanzó. A pesar de que digan que Fakurram ha sido nerfeado, es un personaje muy fuerte. Sí, sí, la pero verdad, sí. Hay que saberlo jugar. Es fuerte si lo sabes jugar. La parquita si cae. La parca. Nah. Bravo. Casi le hacen la jugada que no es inbloqueable como ese diablo de tubo, ¿no? Sí, no tiene miedo este Galliard y está muy bien que esté jugando así. Vamos, Parquita. Vamos, Galliard. Esto está para cualquiera. ¡Ay! Contestó la Parca. ¿Por qué? Si son tres golpes. Nice, a la pared. Tratando de llevar la pared lo más cerca posible. Esta es la última pelea. Uy. Ya tiene la ventaja de vida, Galliard. Tiene que acorralarlo. ¡Uy! No, no es castigo. No es castigable. Ahora no quiere que conteste. Le está metiendo ese golpe alto que es peligroso. Pues si te agacha también la onchea. Pero si no, hay una variante. ¡Excelente! Con ese wall standing para capturar el golpe alto de la parca. Galliard se posiciona 1-0. Así tomando es. Nuevamente la ventaja contra la parca. Es decir, lo que pasó en el Soldier Ring pasado vuelve a pasar, hijito. Así es. No, ahí sí me confirman. Claro, yo me acuerdo porque estuve... casteando esa pelea y me acuerdo que Galea le ganó, pues, ¿no? Galea le ganó a la parca, ¿no? Y bueno, recordad que la trayectoria de la parca le ganó para pasar al top 8 a Cleo Chávez, ¿ah? Y le pudo, ayer le hizo una buena pelea a Leo Chávez, entonces sorprendió a la parquita porque yo la verdad pensé que iba a pasar a Lucer, ¿ah? Pero me cayó la boca. La parquita está empoderadísimo. Está dando lo mejor de él, así es que nada, hay que tenerle fe nada más. Nuestro compatriota, a pesar de ser la parca, en resumen, es nuestro compatriota y hay que apoyar. La gente de Perú quiere que gane el peruano. Nosotros tenemos que ser muy imparciales en esto, así es que apoyamos a ambos. A Galliard, un player boliviano que está muy bien, está ubicado en el top 8 entre peruanos y brasileños, contra la parquita. ¿Será cierto lo de la maldición de AEG? Lo veremos a continuación. Vamos a ver, bueno, sí, mira, él se ha retirado, me parece que se ha retirado el Team AEG y ya está avanzando como winner, ¿eh? Oh, de repente se va a quitar la maldición, ¿de dónde sabemos? Vamos a ver. Que nos confirmen ahí por el chat, ¿no? Vamos a ver. Ahí la gente me está preguntando a qué hora llega el patriarca, dice, ¿no? Ya va a llegar, él es el invitado especial, muchachos, no se preocupen. Vamos a ver qué estrategia cambia, qué hace la parquita, con qué estrategia nos viene ahora, pues, ¿no? Vamos a ver si mantendrá a Lars, cambiará, no sé qué pasará. Vamos. Ya, empezamos con la otra pelea. Ya está. Ahí. Listo. Cambió de personaje y se fue a Negan. El matchup de Negan, ¿qué tal irá contra Fakurram? Supongo que cambió para que no esté presionándole con los golpes altos y medios variantes para luego lanzar el armor. Pero ese armor es... peligroso, peligrosísimo. Más 4, no completa, excelente. Intentó un bajo, te cubrió del bajo, pero no era bajo, era medio. Nice, high step 1. Máximo daño. No fue el máximo daño. Alonso bajaba más. ¡Oye! ¡Tropió el combo! Ok, más 4 lanzando su golpe que sale 14 frames para que sea un positivo de 10. Uf. No es alto ni medio. ¡Ay! ¿Cómo conectó eso? ¿Cómo terminó agachándose eso? ¡No conectaba! ¡LOL! Hubieron muchos errores en esta última. Muchísimos errores. Excelente. Wall standing. Ya va a llevar a la pared.
Máximo daño, toma. ¿Cuánto daño? Uy, el Loki por si te agacha, se agachó otra vez. Nuevamente medio, tanteando el alto positivo. No, no, no es el alto positivo. Tampoco el alto que te deje muy... Oh, ese golpe no tiene, pierde. ¿Por qué metió? ¿Por qué le castigó el 1? Qué raro, habrá intentado contestar o ladear. Metiéndose con el FF2. El DB2. Uy, bajo. No, medio, nada. En negativo responde la Parca. ¿Qué tienes, Parca? A ver, continuemos. Parca hace renegar, Parquita. DF2 al aire, manteniéndose en posición para posiblemente entrar con el armor. No, un wall running en tu cara. El segundo salto, no, se agacha la Parquita, pero castiga decentemente con el 10. ¿Qué le queda? No hay reflejo para agachar, pero sí para el 10. Bien, Parquita. Nice, en counter, nuevamente otra vez el wall running en la cara. Muy positivo, creo la que Parca... si no más que cuerpo, es más 9. La mitad del arma ya está la... ya Galliard va a poseer el arma de la parte, me parece. Sí, creo que Galliard es el Jackson Fighter o de Bolivia. Le agarró por la espalda. No, no, está perdiendo. Casi Parca lo bajó. Debió ser un mejor combo. Alonso lo mataba. Positivo, responde la parte. Señores... lo eliminó. No, lo mandó a loser. Muy bien. Muy bien, gente. A ver si me actualizan los brackets. Vamos a revisar los brackets, a ver. Quiero ver los comentarios. Voy a leer los comentarios, ¿vale? A ver, ¿qué dicen los comentarios de esta rica gente? Saludos de Tekken Chiclayo. Paco gana, si no pregúntale a Alonso, dice. Pero Galliard ya debe conocer muy bien a Negan por Alpha y Albo. Tenías razón, muchacho. Mi pequeño John TK. Se ve que juegan a 6 barras, dice. Fluidazo. Ese es Shiro. Saludos, Shiro. De Death Note. Sigue contestando. ¿Por qué, Parquita? Dice Ricardo Vanega. La Parca le tiene miedo a los bolivianos. Sí, parece que sí es su terror, ¿cierto? Buena, Galliard, dice. Albo 96. Mael. La Parca confió en su 2%. Yo, Jorge Punks. La Parca no vale nada. Ya. O sea, con o si hay G, la Parca no vale nada. Es la gran pregunta, la gran disyuntiva. ¿Qué opinas, Uditex, de todo esto? Bueno, vamos a ver pues si la Parca se recupera, ¿no? Y si le gusta bucear también por la etapa de loser, ¿no? Vamos a ver pues si la maldición sigue, de repente ya se la quiere quitar, ¿no? Pero bueno, pues no, ya tenemos a Galliard para disputar el Winners. Y tenemos, señores, la última pelea por la fase del top 8 de este Winner, que es AEG Alonso contra Mutilator. Vamos a invitarlos a los muchachos a la sala. A ver, vamos a ver. AEG Alonso, ¿no? Pero no lo veo, Alonso conectado. Ya está, ya lo vi, Alonso. AEG Alonso, player trujillano, viene del equipo AEG. Así es. Personajes que maneja es... tengo a Negan, si no me equivoco. Tengo a Fakuram, tengo a Jack, entre otros. Ahora, contra Mutilator tenemos a Bob, si no me equivoco, y Jin. A ver, ¿qué sorpresa nos dará esta batalla? Ambos están en Winners. Quien gana va a jugar de nada más y nada menos contra el Fakuran anterior. Y ahí ya va a estar una mechita si Alonso gana. Si Alonso gana, por desconocimiento no va a perder. Va a haber una muy buena pelea. Así es. Gana de Mutilator, es una pelea de compatriotas, si no me equivoco. Es boliviano, ¿verdad? No, Mutilator es venezolano, pero vive en Chile, ¿no? Entonces venezolano es... radicando en Chile. Tenemos muchos extranjeros radicando en otros países. Así es, ¿no? Recuerda que la comunidad de Venezuela era muy fuerte, pues, ¿no? Antes, ¿no? Antes del tema político, ¿no? Inclusive tenemos al Negro Piripicho, Jackson Faino, que eran protagonistas. Inclusive tenían, creo que sus teams y participaban a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, por temas que ya sabemos, pues no se han... por toda América, ¿no? Y tienen buenos players, ¿ah? Buenos players. Esparcido. Si te das cuenta, The Great Evening, Venezuela, ¿no? Mutilator también de Venezuela. Entonces, ahí bien, vemos, sí, pues, que Jackson Fight también de Venezuela. Tenemos unas buenas, buenos players, ¿no? Representantes, ¿no? Buena comunidad. Muy buena. A ver, ¿cómo será la siguiente pelea? ¿Qué personaje elegirá Alonso, con quien estará jugando también Mutilator? ¿Se mantendrá Bob? ¿Mantendrá Negan? ¿Tacará Fakuram? Veremos qué pasa a continuación. ¿Ya está la batalla de Ogitex? Así es. Ahorita vamos a ir directamente a la pelea, ¿no?
A saludar a la gente, agradecer a Jorge Viña, ¿no? Jorge nos ha apoyado bastante en el tema de la difusión aquí en el Cosmos. Es el community manager ahí del Cosmos Arcade Gaming y Sport, agradecer, ¿no? Porque gracias a él que estuvo ahí insistiendo, entre comillas, ¿no? Para que la gente se inscriba y logramos llegar a los 96, ¿no? Muy bien. Está cargando todavía esto de acá. Muy bien. Nos vamos a la pelea, muchachos. Vamos, Wadafa. Empezó el gran Mutilator. Radicando ahora en Chile, el player venezolano contra AEG Alonso, player peruano, radicando en Perú, Trujillo, Perú. Okay. Así. Golpes seguros, se lanza Alonso, no se lanza tan castigando, contestando con un golpe 10 que no es interrumpible y a esa distancia está muy correcto lanzar. Pero Mutilator no le tiene miedo, wibu wibu y luego meter el trompito, sin asco, nice, el puño bajo, sin miedo. Excelente ese 10-1 y luego el armor, puede matarlo, no exactamente, pero sí llevarlo a la pared para sacar un muy muy buen daño. Excelente, 50-50, no se para, completa los tres golpes, muy bien, salen 10 frames, lo suficiente para poder matarlo. Excelente, Alonso, la primera bolita para Alonso, su golpe positivo que lo deja en más 3 si no me equivoco. Muy bueno el golpe, wall running, no se está lanzando el golpe, ahora sí con el wall running, la llave que esta vez sí se termina soltando Alonso, muy bien el gancho al aire, golpe más 3 para luego meter un 13, sale básicamente en 10 ese golpe siguiente, excelente el tiladeo, marcándolo todo, muy bien, medio, no se arriesga, vamos ahí Mutilator, claro que sí, para atrás 2, muy bien el punto para Mutilator, 1-1. Hay mucha rivalidad entre estos dos players, ¿sabes? Porque ya se han enfrentado varias oportunidades en instancias finales, ¿no? Y Alonso ha estado llevándose la victoria. Vamos a ver si Mutilator esta vez, pues, logra vencer a Alonso, ¿no? Y se quita esa espina, ¿no? La venganza de la venganza de la venganza de la venganza de la venganza. Saludos para ahí, ¿no? Saludos para ahí, ¿no? Tanto conocimiento en frame, dice. Lo básico, lo que se aprende en tiempo jugando contra los rivales y viendo cómo se juegan. Es excelente, en contra se volteó muy bien con ese diagonal arrastradito. Esta vez le cayó lo que cosido, sí cae confirmable. Excelente, muy bien. El desplazamiento que tiene Alonso es muy particular. Por momentos se va al ataque y por momentos se va muy defensivo. Uy. Y le liga muy bien, muerto. Claro, logra empatar, no perfecto, ¿no? Vamos a ver quién se lleva esta victoria, ¿no? Vamos, Wolfa. La última bolita, el último foquito, el último puntito, como quieras llamarlo. Buen lado parry. Okiseme, el golpe adicional que sí o sí entra, si te paras, te muevas o respires. Nuevamente el trompo, no, la llave con 1+2, esa rodilla no es lancheable, ese golpe tampoco es lancheable. Ese golpe alto tampoco se puede agachar, más 3, el golpe que sale en 13, exactamente en 10. Uy, el problema es... pierde, se arriesga con el medio, es como un medio que se bota... Positivo más 4, no respondas con el arco, respondió, muy buena decisión. Ese golpe es castigable, excelente por parte de Alonso. Negativazo, después de un negativazo, un golpe para contestar. Se viene el comeback, se viene el comeback. Por el bajo, respondió en un bajo positivo. A ver, quiero ver la repetición yo aquí de la transmisión. Excelente por parte de Alonso. Sí, muy buena la decisión para Alonso después de ese golpe. No, la verdad es que es un buen comeback, ¿eh? Saludar, a ver, vamos a ver a la gente. ¿Qué dice la gente? Calma, Muti y Alonso, qué difícil, ambos son unos cracks, ¿no? Puro manco, ¿qué pasa con Ícaro L, muchachos? Alonso rompe la maldición. La gente está que pide que Alonso rompa la maldición. Vamos a ver, pues, si esta vez se lo lleva. AEG, ¿no? No, recordad que la semana pasada Alonso tuvo un problemita, pues ahí se quedó sin internet, pues entonces ya no pudo participar del loser, ¿no? Entonces no pudo avanzar más, entonces avanzó, me pareció que le tocaba con TTK 0 y bueno, pasó por DQ, pues no. Estaba triste porque se le había el internet, había reseteado, pero nada, pues no. Claro, son cosas que pasan, así es que no es algo que... Es algo que ya escapa de nuestra... Así es. De repente no se puede jugar y, bueno, lo único que queda es resignarse nada más. No se puede hacer otra cosa. Bueno, aprovechar, muchachos, y saludar a Sandrito Silvera y a Sad Hunter, que han sido gran apoyo aquí en el torneo, por la parte soporte técnico que nos ha dado, tanto la parte visual, el audio, ¿no? Esas escenas, todo. Agradecer a Sandrito Silvera. Así que, muchachos, ya saben...
Contacte con Sandrito Silvera East Project, muchachos, porque les puede asesorar en cualquier parte de si necesitan piezas, escenas nuevas, quieren ser streamer o tienen problemas con algún problemita ahí, ahí Is, ¿no? Sandrito Silvera les puede apoyar. Así que no duden en comunicarse con él y ya saben. Muy bien, muchachos, se viene esta segunda pelea. Vamos a ver, Guadafa, ¿qué crees que aplica ahí este Mutilator, ¿no? Porque no le está funcionando, me parece, Boko. Esta vez casi se le escapó de la mano la pelea. En mi opinión personal, para un player que te aguanta demasiado, lo mejor son dos opciones, pero son muy arriesgadas: los grabs y los bajos fuertes. Wow. Los bajos fuertes son fuertes y débiles. ¿Por qué? Porque pueden sacar combo o pueden sacar un daño decente, pero arriesga mucho a un launcher si se llega a cubrir. Así es que hay que variar mucho, jugar con el, no tanto con el player, sino con el rival. Más que nada sondearlo con medios, tantearle muchos medios, al punto de que tus bajos parezcan medios. O arriesgar de la nada, ya es un juego muy, muy 50-50. Ya es un nivel mucho más alto de lo normal. Alonso sigue presionando con los medios, Mutilator no le está dejando meter, ya ese arma le va a salir. ¿Vieron? No castigaba. Está diciendo que no con ese bajo para definiquitar, pero no le ligó. Bueno, esta vez se agachó. No, ¿qué pasó ahí? Pero igual, de todas maneras, Alonso logra pues llevarse esta bolita, pues, ¿no? Logra llevarse la otra bolita. Excelente con el castigo del Wild Standing. Tratando luego de recuperar con el después de haya metido el golpe con un DF2 para capturar en counter, pues si responde. Alonso no responde, solamente se movió, por eso le cayó. ¡Wow! Máximo daño, muy bien. Buen golpe que consiguió. Si cae, uno más dos. Diagonal. Sometiendo a Alonso a Mutilator. Prácticamente no le dejó salir de la pared. Vamos a ver qué estrategia ahora. Okay, dale esta última batalla. Wow, muchachos. Vamos presionando ahí, Mutilator a punto de pasar a la zona de loser. Vamos a ver con quién le tocaría jugar. Paciente ahí, Alonso. Estando ahí aplicando los 50-50 ahí, Mutilator. Power Clash castigable, correcto, por parte de Alonso. Vamos gente, apoyen a su caballito. El bajo otra vez, bosqueando ahí a Alonso. No castigó ese alto. Uy, el Power Crash, ese es como garantizado. Lo va a llevar a la pared, lo va a llevar. Y parece que eso va a ser todo el bajo. Excelente, pisotón, señores. Acaba de ganar Alonso. Señores, 2-0 a favor de Alonso. Muy bien, gente. Ya tenemos completado ya las escenas. Vamos a ver, muchachos. Vamos a repasar, gente, que estamos en el torneo del Sol del Dream 2.0, muchachos. ¿Ah? Tenemos a Galliard de Bolivia, muchachos, que se va a enfrentar nada más ni nada menos que Alonso en la Winner Finals por su pase a la gran final de ese torneo del Soul Dream 2.0 organizado por The Cosmos Arcade Gaming y Sport, muchachos. Luego tenemos a Leo Chávez, que se va a enfrentar, me parece que, a Mutilator y la Parca con The Great King, ¿no? Entonces, vamos a ahí actualizar los brackets para que la gente pueda llevarse, ¿no? A ver, déjenme un ratito. A ver, 2-0. Buen resultado. Muy bien. Entonces vamos a tener a Mutilator contra Leo Chávez. A ver, vamos a invitarlos a la sala al muchacho para que puedan enfrentarse a esta pelea. Ya, Mutilator contra. Entonces. Así es. De una vez. Mutilator, así no es. No te vayas, Mutilator. Sigues en la pelea. Contra el gran Leo Chávez. Se va a enfrentar así Venezuela es. Contra Brasil. Así bueno, es, Mutilator contra Leo Chávez. Vamos a ver quién te va a elevar. Recordad que están jugando los 100 puntos por el Tekken World Tour, muchachos, para la clasificación directa a esta regional de esta Top 8, ¿no? Me parece que ya Abel del Maestro está clasificado. Sergi Master todavía no sé cómo habrá quedado porque no han participado en este torneo, pero estaban ahí como que pasando en el board, ¿no? De cuarto o quinto lugar. No, vamos a ver sí. Qué tal le va, muchachos. A ver han si estado puede. Avanzando y, pucha, llegar a donde están ahorita, en este momento, está muy, muy bien para los players. Solamente nos tenemos ahora 6 players en vida. Tenemos 2 en la gran final y 2 en cuartos en la fase de loser. Después de esto se eliminan nuevamente otros 2. Nos quedarían 4, alrededor de 3 o 4 batallas más. Esto se acaba pronto, muchachos. Así es que, atentos. Paciencia, que ya empieza la siguiente pelea. Tenemos a Leo Chávez contra Mutilator. A ver qué nos da, qué nos ofrece, qué nos
brindan estos muchachos para nuestra, para la audiencia, para nuestro público? Vamos a ver con quién juega también, pues, este Leo Chávez, ¿no? Porque es, recordad que es el campeón del TXT. Vamos a ver si, si en sus primeras participaciones acá en los torneos logra llegar al, al campeonato final. Recordad que la Parca lo mandó a Lucer, ¿ah? La Parca lo mandó a Lucer el día de ayer. Ahora la Parca se encuentra en Lucer en el mismo grupo que Leo Chávez. Si Leo Chávez gana esta pelea, es de suponer, y la siguiente la gana la Parca, te van a enfrentar en la semifinal de Losers, Leo Chávez contra la Parca. Bueno, si el destino y su leve lo dice así, lo menciona así, veremos qué pasa, porque también está The Great Living, que está sorprendiendo, contra Mutilator, que aún no ha perdido. Así es que así es, así es. Cualquier cosa puede pasar, muchachos. Así es, muchachos. Vamos a ver qué tal le va el día de hoy a Mutilator contra Leo Chávez, ¿ah? ¿Eh? Ya se viene la pelea, está cargando, muchachos. Vamos, vamos ahí. Vamos, este, Guadafá con la casteo. Piensa, uff, Leo Chávez se fue de frente a jugar con la poderosísima Master Raven. Mujer de color, para no decir otras cosas. Así el es. El armor al aire. Nice. ¿Golpe bajo? Claro que sí. Si te estás agachadito, es muy probable que te toquen con un bajo. Pero luego viene un wall standing y te vas en caldo muerto. Claro, golpe counter. Uy. Tiene que asegurar. Y a este nivel van a finiquitar muy bien. Excelente, Leo Chávez. El primera bolita, foquito, puntito, como lo quieran llamar. El ¿para? Wall standing que no pierde. Muy bien, WS2. Agresivo con el golpe bajo. Capturando el whiff. No, no terminó capturando el whiff. Gira para poder marear un poco los golpes. Completa. Ouch. Era peligroso. Peligroso si llegaba a completar los cuatro golpes. Golpe positivo. No lo deja responder. Ese negativo no tiene pierde. Solamente sirve para pokear. Nuevamente el positivo. A ver qué pasa. Huevo, huevo para pescar. El gancho en el aire que termina haciendo el rebote. Ah, no. What? Esa era trampa. Intentó pasarse al otro lado de espalda. Muerto, 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 está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. ¿What? ¿Por qué dropeó combo? Lanza su golpe positivo. No lo deja responder a posicionarse de espalda lanzando el armor que es castigable con 12 frames. Acabe de recolcar golpe, Bob le tiraba el puño patada. Nice. Ah, ah. Aquí se ve muy bien ese golpe confirmable, sí o sí. Nice, no completa el alto, simplemente da el primer golpe para ver qué hace su rival, se agacha o no. Ya tenía pescado un counter, castígalo. ¿Por qué? Ausencia de castigo, es muy peligroso. Tranquilo, muchachos. Lanzándose para atrás, el golpe no recoge, tiene que estar muy bien. Ah, la pared termina salvando a la vida de Mutilator con un Rage Art. Es muy probable que lo haya matado. Buena. La espalda también tiene contra y el Loki que cae sí o sí. Señores, bien. Wow. Bien jugado por Leo Chávez, sorprendiendo y jugando de una manera distinta, pues, ¿no? Ahí a los Master Raven que conocemos acá en Perú, ¿no? Me parece que no hay Master Raven. Sí, me parece que no hay Master Raven aquí en Perú. Me parece que por ahí estaban haciendo Kenny por ahí, pero no tenemos, me parece, ¿no? Guadafac, una verdadera Master Raven que de alto nivel, ¿no? CC me parece, pero creo que no, estoy equivocado. Hay players Master Raven que son muy, muy buenos a descartar, sí, pero una que digamos que es top player Master Raven, no tenemos aquí en Perú. Vamos a ver. Ahora, pero ahora, en el mundo del online, la única Master Raven a rescatar creo que vendría a ser la de Zapito. Es muy probable que sea la de sí, Zapito. Sí, claro, ahí recordar, más si te recordar que también Zapito juega con Master Raven, ¿no? Pero he visto que Leo Chávez conoce bastante a Master Raven, porque, bueno, obviamente me parece que es su personaje principal. Yo he estado viendo el último Collision que participó, fue con Master Raven, y aplica diferentes comandos que normalmente no he visto, ¿no? Y hay ciertas trampas, ¿no? Entonces, conoce bastante bien a su personaje Leo Chávez de Brasil, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué estrategia aplica a nuestro amigo Mutilator? Porque no le ha... Prácticamente lo ha tenido contra la pared, el piso, y le ha ganado contundentemente, ¿no? Le ha estado presionando muy bien Leo Chávez, tanteando de espalda, intentando sondearlo para que lo ataque. Le respondió con contra, después le respondió con en armor de espaldas, le lanzaba los golpes bajos, luego se iba para atrás y venía con ese bajo peligrosísimo que saca combo. Así es que hay mucho, de repente, desconocimiento, creo yo, porque no se agachó de lo evidente, entre comillas. Pero a la hora de jugar, nosotros vemos desde una perspectiva. Nosotros vemos desde la perspectiva de tercera persona.
Nosotros vemos la pelea por otro lado. Ellos están más centrados en el castigo, en el whiff, y entre otras cosas que a veces se olvidan de ciertos puntos. De recordar, muchachos, que estamos en top 8 de losers. Dale, Witex, esa es tu batalla. Vamos, gente. Acaba de cambiar ahí al héroe Mutilator. Vamos. Uy, castigue ese alto. Estamos en la pared, en este mundo que rompe piso. Tenemos 4 pisos. Vamos a ver si lo aprovecha bien ahí, Mutilator. Vamos, excelente. Rompe el piso. Va a maximizar el daño. Excelente por parte de Mutilator. Castiga con 4. Lo tiene contra la pared. No quiere machucar botón ahí, Mutilator. Vamos, otra vez con el bajo. Y otra vez con ese backdoor por parte del héroe, ¿no? Se pone una bolita a 0. Vamos a ver. Aguantando bien ahí Leo Chávez. Ese orbital que cae, ¿no? 2 para adelante, 4. Con ese bajo. No castigó ese golpe alto Leo Chávez. El orbital 50-50. Dice ese combo garantizado. Y lo va a ir a la pared. Me parece que no va a romper el piso. Máximo daño por parte de Leo Chávez. Viene. Vamos otra vez. Aplica la secuencia. Ese diagonal 1. Señores, rápidamente se pone una bolita a una bolita, muchachos. Vamos. Presionando los parry por parte de Leo Chávez. Ese combo garantizado. Excelente. Eso rompió el piso. No aprovechó ahí el daño. Lo vuelve a estampar contra la pared. Vamos a ver. Ahora. Vamos ahí. ¿Qué pasa con Mutilator? Arriesgando. Vamos, no quiere machucar botón ahí Leo Chávez. Uy, pesca el combo y eso va a doler. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Un engaño en la cámara. Excelente con ese bajo, señores. Se pone a set point, match point. Leo Chávez de llevarse esta victoria y eliminar a Mutilator, ¿no? Vamos, podríamos ver Leo Chávez versus The Great Eating, ¿eh? Vamos a ver qué tal se conocen estos muchachos. Está con la presión de ese bajo. Excelente backdash por parte de Leo Chávez. 11 diagonal. 4-3. 2 para adelante, 1 más 2. Metiendo esos bajos. Uy, el orbital que lo va a llevar. Mira cuánto daño. Mutilator no quiere perder. Quiere seguir con vida. Y señores, que sería diagonal 1. Señores. Le van hasta la última. Estos muchachos. Vamos a ver si confirma Leo Chávez o si continuamos con esta pelea entre estos dos fabulosos rivales, ¿no? De Chile y de Brasil. Vamos presionando ahí, Mutilator. Está muy excelente. Lo salvó la pared ahí a Mutilator. 1-2. Uy, se encuentra con el combo. ¿Qué pasó, muchachos? Buena, por parte de Mutilator. No quieren arriesgarse estos dos. Balazo por parte de Mutilator. No se logra saltar de la llave. Vamos a ver qué hace ahí Mutilator. Otra vez. No se suelta de la llave Mutilator. Y le costó la partida, señores. Acaba de ganar Leo Chávez avanzando. Otra vez más en la pelea, muchachos. Vamos a ver cómo van las llaves. Ahí comenta WhatsApp mientras actualizo esto. El tema del cambio de personaje que hizo Mutilator estuvo muy bueno. Hay una notable diferencia entre su primera batalla con Bob a su segunda batalla con Leroy. Tal vez el matchup del Leroy con el tema de la orbital para capturar bajos y sacar combos, la contra que te ayuda a escapar de los 50-50 medios saltos, etcétera, pero no fue suficiente y con llaves genéricas tal cual lo menciona el player Albo terminó ganando aquí nuestro compañero Leo Chávez. Bien, Leo Chávez pasa a semifinals eliminando a Mutilator. Un aplauso para Mutilator, bien jugado para llegar a ese punto de este torneo. En serio, se aprecia y se menciona, claro que sí. Eliminado Mutilator, muchas gracias por participar en este evento, Mutilator. Te esperamos en la próxima. Avanza Leo Chávez y ahora nos vamos a la pelea de AEG, la partida peruano representante, uno de los pocos peruanos que quedan en este torneo, contra The Great otro Ilvin, de los pocos, ¿no?, brasileños que quedan en este torneo, The Great Ilvin. ¿Qué pasará, señores y señores? Esto es Perú-Brasil. Perú-Brasil. Perú-Brasil, muchachos. ¿Ah? Vamos a invitar a la parca ya de Great Ilvin a la sala. Ya los hemos invitado, los muchachos. Me imagino que ya se van a conectar, gente.
Tenemos a The Great Gimmy versus La Parca, señores, ¿ah? El ganador de esta pelea se va a enfrentar nada más ni nada menos que a Leo Chávez, ¿ah? Así que cuidado, podríamos tener la revancha entre La Parca y Leo Chávez, ¿ah? Podría ser, y ahí, ¿no? Que el día de ayer La Parquita lo mandó a lucer, ¿ah? Sí, así o es. También podríamos tener la pelea de entre compatriotas, Brasil versus Brasil, de Greg Irwin contra Leo Chávez. Así es que va a estar muy interesante sí o sí la pantalla que viene. Recordándole, así muchachos, es. Tenemos vivos a quiénes, a Galliard, Paco Ramplayer, tenemos a Alonso, tenemos a Leo Chávez y al ganador de esta batalla. A ver qué pasa. Así tenemos, es, ¿no? Vivos. La gente está pidiendo al patriarca, ¿no? La gente pide al patriarca, ¿no? Que comente, ¿no? Pero todavía el patriarca está ahí descansando. Va a salir para la final, dice, ¿no? Bueno, después de esta pelea, muchachos, se viene la Winner Finals, ¿no? Entre Galliard y Alonso. No, miento. Ya tenemos a Leo Chávez, ¿no? Está bien. Está bien, Galliard y Alonso, está bien. Vamos a tener esa pelea para ver quién pasa en la Grand Final, muchachos, ¿ah? Muy bien. A ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Esperando, muchachos, ahí el vamos a ir a cambiar de escena, gente. Excelente. Vamos a ver qué tal le va, pues, ¿no? A Alonso contra Galliard, ¿no? Porque esa pelea va a estar buena. Sí, ahora, Huguito, ¿qué personaje crees que use la parquita? Va a jugar contra una Safina, Claudio, de repente, ¿eh? Claudio, de repente. Por el hopkick, ¿no? Claudio. Porque sí. Negan. Bueno, no es. Sí, es no. Bueno, pero... La verdad, ahorita, ¿qué dice la gente en los comentarios? ¿Quién cree que gane, La Parca o de Greg Gibby, no? La cosa es que Greg Gibby también es top, ¿eh? No es es un buen player. Vamos a ver qué tal le va, pues, ¿no? Marduk, ¿no? Por ahí nos dicen, Mago Negro. Puede usar Marduk, Mishimas también. Usó a Claudio. Claudito. Muy bien. Esta pelea es la última de loser hasta para la siguiente que vamos a tener, la de winners. A ver, me trae un poco. Ese Wall Standing peligrosísimo, capturando los Wall Running 2 que pueda meter Claudio. Excelente, queda positivo, no puede responder La Parca y sabe respetar, castígalo. Nice, muy buen castigo por La Parca y La Parquita. Corriendo, dio 3 pasos, lo suficiente para correr con ese 1+2, castiga, muy bien. Oye, peligroso el castigo, ¿ah? Castigar ese golpe con 10 es muy peligroso porque te atienes al counter. Al counter si completa. Así el 1+2 con el golpe, con los 7 golpes, castígalo con 12, no. Ah, no, el primer golpe no se castiga. El super punch. Con el azul y el super punch, como dicen. Ese super punch castiga bastante, ¿no? Quita bastante, ¿no? Sí, baja muchísimo. Excelente ladeo. ¡No! ¿What? ¿Qué pasó con el hardbox de Safina? Cambió, estaba de espalda y se dobló. ¡Qué rayos! Puño bajo, excelente. Whiff. Ah. 3+4, nada. Quiere llevarlo a la pared como sea. Bien agresivo. Muy bien. Medio, se paró agachado La Parquita. Se paró agachado y esto va 1-1 a favor de Greg Irwin. El punto que se llevó a continuación, excelente, antiladeo en contra, tiene que llevar la pared, vamos Parquita, eso la pared, esto Parquita, quítale su cartera, vamos Parquita. Wall Running 2, se va por atrás, sondeando con ese golpe que es castigable, pero tiene mucho pushback como para mantenerlo atrás, excelente, DF1, DF2 completa porque quiso agacharse del alto, qué inteligente el player Greg Irwin. Está tanteándole muy bien. Sabe que La Parca conoce a Safina y no le está metiendo golpes tan evidentes. Muy bien. Bien jugado. What? Parece que aquí se nos va nuestro compatriota Parquita. Parece, ¿no? Bueno, vamos, Parquita. Si en AEG no pudiste ganar torneos fuera de AEG tampoco, ya no habría excusas. Buen castigo. No es castigo. Bloqueo, pero mal castigo. La lanzadita. Sí, ¿no? Nada, no hay que pensar, hay que lanzar. Por si acaso la lanzadita. Gana mucho, pierde poco. La clásica, ¿no? A la pared. Ya, la mitad ya de vida le sacaba. Claro que sí. Se le ganó. Muy bien, bien castigado. La pared lo tenía salvando a La Parca. Lanza. No puede responder ahí, ¿no? No entiendo por qué respondió. Safina tiene un golpe exacto que se come cualquier golpe y saca counter en combo. La Parca ya no sabe qué hacer. Ya. Vamos. Ya no sabe qué hacer. Está tanteando golpes medios. Ya va a su. ¿Qué pasó? Lanzó un castigo. Va a haber crash.
Ya sabía, ya lo estaba midiendo hace rato de Great Evening, ¿eh? Hace rato lo estaba midiendo. No, le estaba midiendo el tema de que esperando que lance o no lance. En un momento, Gitex, activo mi cámara. A ver, muy bien. Gente, nos vamos a ir revisando el match. Bueno, saludos a la gente que está conectada. Su madre saca counter en combo, fino, picotado. Y hay gente de Brasil que también está conectada viendo a Leo Chávez, ¿no? Muy bien, de Great Evening, señores, 1-0, señores, a favor de Great Evening. Vamos a ver qué caballito va a utilizar la parca en este torneo y a ver si todavía sigue conmigo o hasta aquí nada más llega, muchachos. ¿Ah? Así que atentos, ¿quién llegará a la gran final? ¿Quién llegará a la gran final? Vamos, vamos, este, what the fuck. Sí, a ver, es lo que estamos viendo ahorita a continuación. Son los que están vivos, se mantienen en pie. Lo más preocupante de aquí es si la parca pierde, como peruano obviamente hablando, tenemos solamente a un compatriota que vendría a ser Alonso. Tenemos a Alonso de Perú, tenemos a Gallier de Bolivia, tenemos a Leo Chávez de este, Brasil, y tenemos a Great Living de Brasil, y por último a la parca desde Penal de Santa Mónica. Así son, es. Son pocos los players que están aquí vivos, así es que veamos qué va a pasar. Da nervios y da también este... No, si pierde la parca, sería Alonso prácticamente el único representante de Perú, ¿no? Junto con Gallier de Bolivia. Por y dos peruanos. Dos representantes de Brasil aquí en este torneo Solid Brain, que casi es el último torneo, porque ya el último torneo que va a ser el día mañana en el Sierra Brown, ya va a ser el último, porque ya de ahí ya se cierran los torneos y ya prácticamente mañana se confirma quiénes van a ser los clasificados en el top 8 regional, ¿no? Vamos a ver cómo van a los muchachos. Sí, es muy cierto. Ojalá que esto de aquí sea favoritismo o mejore para el Perú. Porque en verdad me gustaría que mis compañeros peruanos también ganen algunos puntos, pero depende de su nivel. Sacó a su personaje, entre comillas, más fuerte la parquita. Sacó a su Lars. Muchos dicen que su Lars es fuerte, muchos dicen que su Lars no vale nada. Depende, vamos a ver qué pasa. Vamos, muchachos. A ver, castigo, muy bien, excelente. Lanza por arriba para tratar de pescar el bajo. Esta vez fue el alto, no se agacha de Great Evening. No tiene la necesidad. ¡Excelente whiff! Muy bien, eso fue un muy buen whiff. Pescando al aire. ¡Uy! ¿What? ¿Qué pasó? Pasó ahí, uy, la lanzada. Se aplicaron a la parca, la de la parca. Literalmente hablando. Me lanza el bombo, te lanzo peor. Eso fue lo que pasó aquí. Muy bien, muy bien. Por lanzar a la parca le hicieron ese whiff, ¿no? Le cayó bastante. Uy, ¿qué pasó? Sí, le cayó y era muy... O sea, lo había leído. Aparte, gana mucho, pierde poco. Su religión de la parquita, pues. Uy, trae ese diagonal 2. Ah. Uy, cayó en el fuego de Greg Ginny con ese tipo parrito, ¿no? Parece que se nos va nuestra parquita. No era maldición de AEG, sino es la maldición de ser parca nada más. Solo va a llevar a la pared, ¿ah? ¿Eh? Wow, ¿qué pasó? Otra vez cae. Lo va a llevar a la pared ahí Greg Inning. No, aprovecha con el setup. Buen combo. Acabamos de ver un excelente combo por parte de Greg Inning, señores, que acaba de eliminar a la parquita, que no vale nada. No vale nada la parquita. ¿Qué tiene que decir los comentarios del público, muchachos? Tu cámara, what the fuck. Mi cámara se ha... A ver, vamos, muchachos. A ver. Tenemos a, ya, no como Leo Chávez, se va a enfrentar nada más ni menos que a Grey Indy, ¿no? Esa pelea va a estar recontra interesante, ¿ah? Vamos a, un ratito voy a estar reportando eso, ¿no? De Grey Indy acaba de ganar 2-0 a la parca, ¿no? Y avanza, señores, y se va a enfrentar nada más ni nada menos que a Leo Chávez. Gente, se viene la Winner Finals entre Gallier y Alonso, gente, en este camino, muchachos, de estas... 8 casas del Zodiaco. Vamos a ver quién llega a Atena, muchachos, ¿ah? Saludar Parca, hijo de Jackson 5 y de Pitoco, dice ahí Tekken Sueira, la gente de Brasil ahí conectados. El mundo está hablando ahora de que en realidad no había ninguna maldición ni nada por el estilo. Simplemente es tu level, Parquita. ¿Qué le vamos a hacer? Es tu nivel. Así es, bueno, ¿no? Ahora, todos los peruanos a levantar la mano por el gran e inigualable Trujillano Alonso es el único peruano representante que tenemos aquí. Tenemos en Bolivia, tenemos a Gallier y dos brasileños. Uy, Brasil está dando aquí la de dar por cómo decirlo,
tiene la cantidad mayor de players. Así es que así veamos es. Qué pasa. Veamos qué sucede. Ahora se viene la pelea entre Alonso, por favor. Alonso, conéctate, hermano. Creo que te haya desaparecido. No, se viene entre Alonso y Galler, por favor. A Galler ya lo tengo, no lo veo. AEG Alonso, ¿dónde estás, Alonso? Por favor, Alonso, conéctate, hermano. A ver. Sí, justo ahorita se acaba de conectar. Está, ahí está, muy bien. Acaba de invitar, ¿no? Se recuerda que esto es FT3, muchachos. Esta final es FT3. Vamos a ver si quién pasa la gran final, pues, ¿no? Se rompe la maldición también de Alonso, porque he estado quemando en los últimos momentos. ¿Qué pasó ahí? No llega, no, todavía no se conecta Alonso, ¿no? Todavía no se conecta Alonso. Vamos a esperarlo. Ya han mandado la invitación a Alonso. Vale, tu cámara ya está ok. Confirma. Después de esta pelea, se ha bajado la batería y estoy cargando. Demora ya, a cargar 5 o 10 minutos ya, nada más. Listo, después de esta pelea ya estoy activado. No hay problema. Ya. Vamos a invitarlo a Alonso, por favor. Alonso, conéctate, hermano. Vamos a ver qué tal le va a Alonso, porque recuerda que Alonso también es Fakuran Player. Vamos a ver si... Me imagino que conoce bastante bien a su personaje principal, ¿no? Alonso, ya le invité a la sesión. Vamos a ver que estamos esperando que se conecte. De Greg Ivy Besolero Chávez, tengo miedo, dice la gente. Por favor, ya Alonso ya lo he invitado. Vamos a ver. También te han invitado al player boliviano a Galliard. Ya están los dos conectados. Muy bien. Muy bien, no hay problema, muchachos. Estamos en este camino, gente, de las 12 casas del zodiaco. 8 casas, ¿no? Vamos a ver quién llega a ganar esa armadura, ¿no? Que todo el mundo quiere codiciar, ¿no? Partir de los 100 puntazos, ¿no? Alonso está ahí, que le vendría bien este triunfo, porque prácticamente está garantizando su clasificación. Si llega a la gran final, para poder clasificar ese todo 8, me parece que Alonso tiene 100 y tantos puntos, y con eso, ganando su pelea, clasificaría ya a la top regional, me parece, ¿no? Sí, podría ser también. Depende de cómo le vaya aquí y cómo le vaya en el Sierra Brawl que viene dentro de poco. Así es, ¿no? Recuerda que Leo Chávez también tiene 100 puntos, tiene más de 100 puntos, Porque él ha estado participando en sus propios, en sus propios torneos de, ¿cómo se llama?, de Brasil, y has obtenido puntaje, ¿no? Y ya, tiene acumulado como 100 puntos, ¿no? Si es que básicamente aquí se están batallando los muchachos la gloria y los puntos. Esos puntos que van a ayudar bastante a que puedan ingresar en el top ranking de Tekken y ahí ¡pum!, dispararse al cielo. Así es que veremos qué pasa. Ya, empezamos con la batalla. Arrancamos. AEG Alonso versus MDP Galliard. Alonso se está yendo con Negan. Galliard usando a Facu, ¿no? Un personaje que Alonso conoce muy bien porque lo juega. Ahora, la ofensiva contra ese personaje no sé cómo lo vaya a manejar. Esta es la gran final. De aquí sale un loser y el que gane se va a esperar durante 2-3 batallas más. Excelente, buena, muy bien. Grab, ¿te suelta? No, te agacha y castiga con Wild Standing. Muy bien jugado por parte de Galliard. Excelente castigo de 1, 2, 3. Muy bien jugado, manteniéndose a la distancia. Le cogía y le iba a bajar muchísimo si pescaban ese golpe. De espalda es letal ese golpe. Excelente, alto, se agacha muy bien. El conocimiento es aceptable. Intentó conectar después del arma para que conecte eso. Es el 14 frames. No lo castiga como se debe. Castigo con un golpe nada más de 10. Pero es decente. Bajo. Claro que sí. Bajó rapidísimo. Que quita poquito. Pero es muy veloz. Para ganar la primera bolita para Alonso. Bien jugado. Eso es que le castiga. No, el segundo es alto, hay que agacharse para no castigar el segundo. Más 3, contesta, toca el 10. Así contesten con 10, simplemente van a chocar nada más. Así que no hay problema, puedes responder con 10 sin miedo al éxito. Otro, uno más, a la pared. Claro, muy buen combo, máximo daño. Buen combo, muy de daño. Tiene para finiquitar, patadita abajo nuevamente. Muy buen dominio, Alonso. Buen dominio por parte de Alonso, que está controlando la situación. Vamos a ver si Galliard logra contrarrestar eso, ¿no?
Sí, vamos a ver si Gale logra contrarrestar esto. Se romperá o no la maldición de AEG que tanto han estado hablando y han estado murmurando. Con la parquita aplicó de igual forma. Si estés o no estés, AEG te persigue. Ya no perteneces al team. Igual la maldición continúa. Nada, el cerebro alto no se agacha. Muy bien, esos dos golpes en hit son confirmables. No, no es castigo. Muy bien, no lo completó. Los reflejos le ayudaron a no ver bien. Ah, patadita abajo, estás en más uno, no puedes responder. Patadita abajo nuevamente, no. DF1. Alonso muy frío para la toma de decisiones. Se mantiene con el DF1. Un golpe de 13 frames, o sea, un Magic Fork hubiese sido letal ahí para Alonso, pero así es. Bueno. Se mantuvo, porque ese DF1, si no me equivoco, es menos 2 o menos 3. Me parece que es menos 3, ¿ah? No puedes lanzarlos tan seguidos. Así es. Vamos a Alonso, dice la gente, Sayan, Cachito Games ahí, claro, su jeque está ahí. Vamos, Perú. Apoyando ahí Cachito a su pupilo. O Alonso, dice la gente, ¿no? La gente está con las manos levantadas ahí apoyando bastante a Alonso. A ver, ¿quiénes son los hinchas de Galia? No vemos a los hinchas de Galia, por favor. No, él, esa gente. Por favor. Vamos, gente. La parquita dice, ya no comenta, ¿no? Confirma. Ya no comenta la parquita. Ya no comenta. También a un brasileño comentando, si no me equivoco, es Mago Negro. Que está comentando portugués, no podríamos leerlo, porque si lo leemos mal, de repente decimos otras cosas, así que mejor no. Saludos, amigo, nada más. Saludos, vamos a ver si Galiar cambia de personaje, me parece que no, porque él va a mantener, me imagino, a Fakurra, ¿no? Vamos a ver si hay un cambio de estrategia, se mantiene, vamos a ver. Vamos, muchachos. No creo que cambie de personaje, la verdad. En lo personal no creo que cambie de personaje, pero si lo llegase a hacer, ¿qué personaje sería? No lo he visto con otro que no sea Fakurram. Vamos a ver. Alonso ahí contundente, ¿no? Vamos a la pelea, a ver. Bien, empezamos. De una vez arrancamos ya. ¡Uy! ¡Sí, cambió! Acaba de cambiar. Llamen a Death Note. ¿Aló? ¿No? No creo que Dino te haga esas cosas. Muy bien. El tercero es medio, claro que sí. Oye, ya sabe que es castigo de 10 ese Alonso. Muy ya. Bien, castigo, ¿oh? Buen castigo. Ya lo tiene estudiado, pero no, ya no lo sorprende a Alonso, ¿no? Ya se vuelve una... esa patada que terminó positivo, no puede responder. Respondió Alonso, toma, por contestón. No se agacha, tiene miedo de que meten otra vez el medio, pero tampoco quiere castigar con 10. Dominando, bueno, los Nixas. Buen dominio por parte de Galiar, ¿eh? Sí, los Nixas están aquí complicándole la vida a Alonso, tercer salto. Como contestaste, te cae la contra, papá. No puede responder el gol. Uy, otra vez. Uy, dropea combo. Intentando ladearlo, sabe que se ladea. Castigo de 14, no castigo. 14, el armor al aire, el segundo salto. Nice, abajo. Abajo, no tienes que agacharte, en ese árbol hay que agacharse, pero también es un tejido. Castigo de 14, no castiga nada más. Problemas en los... ¡Uy! ¿También? ¡Uy, no complete el lado 14 de Flames Trompazo! Buena visión, señores, controlando ahí Galiar a Alonso. Vamos a ver si Alonso logra reponerse. O sea que lo han sorprendido a Alonso con el cambio de personaje en parte, ¿no? A pesar del conocimiento, es que lo que pasa es que no se trata tanto del conocimiento del personaje, sino del conocimiento del jugador. El matchup cambia bastante, claro. De una Lidia que tú conoces que ataca y ataca y ataca, a otra que ataca y se mide, ataca y se mide. Y incluso a otra que no sabe atacar, claro. Crees conocer a Lidia porque juegas con alguien de nivel intermedio hasta que te toca un player neto de Lidia y las cosas cambian. Tanto como hay que conocer al personaje, también hay que conocer a quien lo juega. En este caso, no sé si esos dos se han enfrentado mucho, pero está afectándole esta batalla. Talia, Talos, buen Zyster, muy buena. Buena, pared. Vamos a ver. La lanzadita que choca ahí. Más 4, no responde, está muy bien. De vez en cuando responder es algo arriesgadito, pero bien, digamos. Uy, lanzó nomás. Se arriesgó bastante ahí Galiar, pero ya no tenía nada que perder ahí, señores. Pero ese alto era muy peligroso completarlo, se agachaba y chao. Porque el wall standing 2 de Negan baja bastante. Señores, esto se pone 1-1, muchachos. Ahí estamos aquí en ahí Guadalajara. Ahorita va a aparecer, se ha ido a tomar su agüita. En un momento aparezco, muchachos, no se preocupen. Ya, vamos a ver. Con la cámara, ya está prendiendo mi celular. Ya. Entonces.
tenemos aquí, muchachos. Tenemos a Alonso. Uy, se cuadró. Se cuadró. Hay problemas técnicos. A ver. Vamos, muchachos. Bozales y Fuentes, ¿no? Vamos a ver el Discord, ¿no? Todavía no aparece WhatsApp, todavía no aparece, a ver. Confirma. Sí, ya estoy, ya está, está encendiendo, ya le cargó lo suficiente. Ya, listo, me avisa. Muy bien, señores, tenemos esta Winner Final, señores, 1-1. Vamos a ver si Alonso cambia de personaje o se mantiene. Vamos a ver, muchachos, vamos a ver. Muy bien, ¿es verdad, Witek? Sí, así es. Estamos en la Winner Final. Es FT3, muchachos, ¿ah? FT3. Ya, pero WTF sabe eso. Witek se remacha. Ya, WTF, Witek se chat. Dicen, esa área siempre me pasa. Pendiente con el chavo Witek. Pero está de 100 Alonso González y Fuente. ¿Qué es eso? Es... A ver qué dice, se sincronizó, dice por el área, dice, bueno, o sea, ahí, a ver, vamos a pasar, mira, ha habido un tema acá, voy a poner la escena de versus, y como pueden ver, Alonso tiene dos victorias, y nosotros hemos visto que ganó Galliard, ¿no? Ha habido un tema de desincronización, ¿no? Ha habido desincronización, así, WTF, puedes confirmar eso, ¿verdad? Mira, Alonso tiene victoria, tiene dos, debería tener una, ¿no? Así claro, es. Claro, si tiene dos victorias y Galliard tiene una, entonces la primera ganó Alonso. Se ha desincronizado. La segunda, claro, si van 1-1, les da una victoria para cada uno. Por ende, la batalla, lamentablemente, no vale. No vale. Vamos a tener que repetir la pelea porque ha habido de sin. Ahí confirmado, muchachos, por favor, Go. Bueno. No, el puse aleatorio, dice, ¿no? Ya, a ver, ¿no? Se repite, ¿no? Bueno, ya se repite. Vamos a repetir, ¿no? Está dentro de las reglas del Tekken World Tour, cuando hay este tipo de casos, obviamente se ha desincronizado, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Y lo hemos hecho evidente, hemos puesto ahí para que la gente vea y no se cree suspicacias, ¿no? Ahí ha marcado ¿no? Ya volvió Guadafax, saludos ahí Guadafax, ya acaba de volver, ¿no? Leo, ya despacio Witek, si no va a jugar, ¿qué es eso? Guadafax, ¿sabe qué área siempre me pasa? Dice, ¿no? Como siempre tramposo los peruanos, ¿qué es eso? Survival Shiro. Ah, muchachos, evidentemente se ha desincronizado, ¿no? Enemigo de un peruano, ¿quién otro es Witek? Otro peruano, no. Saludos para Shiro, de todas maneras, siempre el venenito, ¿no? ¿Qué es Shiro? Saludos, Shiro. ¿Qué más dicen estos muchachos? Como siempre, ya bueno. En serio, Udito, puede pasar lo de salida aquí. Gracias por el torneo, un abrazo. Sí, es muy cierto, pero lo que acaba de pasar ahorita es algo normal. ¿Qué pasa? Bienvenidos al mundo del online para los que no conocen. Así es. Es algo, ¿no?, que pasa sí o sí, y la solución, la más justa, es que la batalla se vuelva a repetir. Así es. Listo. Wow. Están jugando ahora en cancha abierta. No creo que acá se desincronice ni nada por el estilo. Aparte del juego está manteniéndose muy bien. Alonso. Máximo daño. No, entrando en el 50-50 para quedarse bien parado él. Tiene frames de ventaja, ya que su recuperación después de ese último golpe lo mantiene de pie. A comparación de Lidia, que tiene que pararse aún. Entonces, nada de vida. Trompo para finiquitar. No, mala idea. Perdón, para presionar. Finiquito se te gana. Ok. Un punto a favor de Alonso, muy bien. La Lidia manteniéndose ya con un ritmo menos arriesgado. ¡Guau! ¿Por qué dropeó combo? ¿Castígalo con 13? No castiga con 13, castígalo con 14, muy bien. Muy bien, son bajos ahí. Bate bajo, se castiga con 14, 13, exactos. Nice, el alto, no se agacha, claro. El pokeo bajito para tratar de presionar bajito, luego dos backdash y te pesca cualquier golpe en whiff de F2. Chao, bajito, positivo más 9. Bajito, uy, se cubre bien del bajo, pero después sale un jab velocísimo para castigar. Así es. Cualquier golpe en contra. Muy bien, Alonso, mucha diferencia. De repente la batalla que vimos a continuación estaba jugando simplemente el bot, porque ahora las cosas se han invertido. Nice. Así es. Uy, trampa el bajo. Muerto. What? Bueno, ahí dropeó el combo, pero finiquitó bien el golpe al aire que lanzó al Lord. Ese DF3, si no me equivoco.
Bien. Está la presión que había metido en el round anterior la Lidia player, ha bajado, ya que está parándose, está defendiéndose y está castigando mucho mejor ahora el Negan de Alonso. Eventualmente también está haciendo un muy buen backdash que está dejando los golpes al aire, así es que las cosas se están... ¡Uy! Se va a doler, espaldas. No supo voltearse. Sí, va a doler. Va a doler. Se va, nice, pues señores. Alonso se pone 2-0. Recordar, muchachos, que el perdedor puede ir al escenario siempre y cuando mantenga el personaje, ¿no? Y si cambia de personaje en el escenario, es random, muchachos. Son reglas básicas de Tekken World Tour. Así que atentos. Las reglas son así. Si quieres cambiar de personaje, no hay problema. Puedes cambiar cuando hayas perdido, pero la cancha es aleatoria. Así es. Si quieres cambiar de cancha, puedes hacerlo, pero no puedes cambiar el personaje. Así es. Muy bien, gente. Estamos aquí transmitiendo directamente acá en el canal del Cosmos Arcade Gaming Sport. Por favor, gente, a la gente que está ahí conectada, por favor, déjenle seguir a la página del Cosmos Arcade, gente, y apóyenos acá con la silla, ¿no? Agradecer a Guadalajara, que el día de hoy nos está acompañando aquí en el casteo, muchachos. Ya estamos ya en la recta final de ese torneo Tekken World Tour. El del Solid Dream 2.0, ¿no? Por estos 100 puntazos del Tekken World Tour, vamos a ver quién se lo llevará. ¿Será Galliard? ¿Será Alonso? ¿Será Leo Chávez? ¿O será The Grey Evil, muchachos? Vamos a ver quién será el ganador de este torneo edición. Recordad que la edición pasada se la llevó, pues, True Balvin, ¿no? En la final, venciendo nada más ni nada menos que a Sergi Master, ¿no? 3-0. Y es muy cierto. Fue una sorpresa porque empezó desde nada, desde abajo, como todos, remando, así llegó es. Hasta la final. Así es, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si esta vez campeón Alonso será, romperá la maldición de AEG. ¿Qué pasará? Vamos a ver. Ok, y el cambio radical de Galliard de regresar nuevamente al personaje con el que empezó. Cancha. Así es. Abierta, así es que no sé si la hayas cogido, ¿no? No alcancé a llegar a ver el... Random, así, ha sido random. Ah, ok, fue random. Dos golpes más, queda. Pinijita, Alonso agachadito, esperando. Claro, ese golpe no tiene pierna, ya que ese golpe santo tienes que cubrirte. Una pequeña trampa de frames, con un golpe que tiene... ¿Bushlock? No, ¿qué me pasó ahí? Me parece que pudo haber... Pensó que se iba a mover. Me parece que pudo haber hecho el Ray Drive ahí, ¿no? Estaba en el piso. Sí. Podría haber hecho el Ray Drive para tratar de sacar algo más de daño. Pero se decidió guardarse de repente para una pequeña trampita o luego entrar en positivo. Castígalo con 10. Ah, no se agacha, pero tampoco lance el alto. Ese golpe es al aire, es alto, es el armor. Ten cuidado nada más. Me dio el medio pensando que iba a agacharse para capturar el golpe, pero no se agachó, se queda parado Alonso. Una bolita al aire. Mira, está dropeando, está lanzando muchos golpes al aire. Hay que tener cuidado con eso. Alonso te golpea y luego se va para atrás intentando pescarte en whiff. Eso es una particularidad del juego de Alonso. Hay que tener mucho cuidado. Ese golpe en pierde menos 9, 14 frames, castiga con 10, está bien. El tercer segundo salto hay que agacharse porque luego viene una secuencia. Bajito. Este tampoco anda con los bajitos. Te veo agachado, no me interesa. No pescó. Muy bien, no pescó. Hay que tener cuidado con ese golpe. Muerto. Está muerto. Claro, no puedes fallar a este nivel y en el torneo y en la posición que estás. Así es. No puedes dropear combos tan básicos. Te creo, tal vez el error con la pared. Que de repente mueva un poco la cámara y la distorsión haga dropear tu combo. Pero ahora no. Vamos, muchachos. Alto, bajo. Creo que era muy fácil de ver, pero las intenciones cambian, ¿no? 14, que castiga. Quiso castigar con 1 más 2 si le salió el grab. Es muy probable. Bajo, nuevamente bajo, medio esta vez. No, uy, lo agarró. ¡No! ¡Oh, no se señores, match point para Alonso. Match point para Alonso en este torneo. Muy bien, bajo. Nuevamente bajo, positivo. Se termina agachando, ya no tiene la mitad de la vida. En menos de 6 segundos ya le ha quitado la mitad de la vida. Qué buenas transiciones, qué buenos comandos por parte de Alonso, pero no, Galliard aún no se ha dado por vencido. Lanzó un golpe castigable con 14 frames, pero le termina ligando como para empatar la vida que le quitó Alonso. Muy bien, eso. Uy, es... no. Parece que eso es todo. ¿Puede ser todo?
Eso es todo, me parece. Uy, le queda un pixel de vida. ¿Echa el pollo para la gallina? No. Bajito. El bajito para finiquitar el combo, para finiquitar el daño, para finiquitar la victoria. Gana Alonso con un contundente 3-0, muchachos. ¿Ah? Muy bien, voy a reportar esto acá. Subir resultados. Señores, ya tenemos en la gran final nada más ni nada menos que AEG Alonso. ¿Será esta vez logrará concretar el torneo? Porque varias veces ya ha llegado a la final, ¿no? Del Sierra Brown, ¿no? Del otro Sierra Brown también. Y ahora esta vez va a llegar a la final nada más ni nada menos que del Sole Dream 2.0, muchachos. Muy bien, gente. Y bueno, tengo un anuncio que dar, muchachos. La siguiente pelea iba a ser entre Leo Chávez y The Grey Ewing, pero lamentablemente me acaba de confirmar por interno de que Grey Ewing no va a poder jugar, ¿no? Ya ha tenido un problemita, ya ha tenido que salir de emergencia a su casa, de su casa. Entonces pasaría Leo Chávez por directo a la Loser Finals, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. Entonces jugaría Galliard contra... A ver, subir resultados, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahora tenemos la pelea entre Galliard y Leo Chávez, muchachos. Leo Chávez se va a enfrentar nada más ni menos que a Galliard. Y ahorita está caliente, ¿no? Entonces Bolivia-Brasil. Sí, Bolivia contra Brasil, ¿no? A ver, Galliard, por favor, que parece que Galliard... No, ahí está Galliard. Vamos a invitarlo a Leo Chávez, que estamos prácticamente en las últimas, ¿ah? Recordad que esta pelea también es FT3, ¿ah? Es FT3, muchachos, ¿ah? Desde ahora las peleas en adelante todas son FT3. Así es, FT3. Entonces vamos a ver FSN, Leo Chávez, ¿no? Es FT3. Y vamos a tener esta gran pelea, pues, ¿no? ¿Qué dice la gente? La gente en los comentarios está extasiada, ¿no? San, gánale a Miguel, dice, saludos a ese caster, hombre varonil, y a WTF, dice. Saludos, sí, ¿no? De ahí como siempre, ¿no? Muy bien, Tekken Dax, ahí saludos para Tekken Dax. Jorge 35 también. Bueno, muchachos, ya están conectados, ya. Recuerda que estamos en la Loser Finals, ¿ah? ¿Eh? Cada vez más que uses ese comando vas a pensar en mí, dice Tekken Dax. La gente dice que me veo blanco, pero en realidad este es mi color. No, lo que pasa es que no, el foco me ha creado un poco más, ¿no? La gente dice que me falta playa, falta bronceo. Está en el espacio Vitex, parece sol, igual está un agujero negro. Vacilado, normal. Lo normal, muy bien. Normal. Muy bien. Muchachos. Haciendo el contraste, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver qué dice la llave. A ver, ¿el patriarca querrá salir en estos momentos o no? Atentos, caballeros, que ya la pelea está a punto de terminar. Tenemos a Galliard contra Leo Chávez disputándose esta final para poder quién se llevará esta armadura dorada. ¿Será Alonso que logra romper la maldición de AEG? Lo sabremos dentro de un momento. ¿Y ustedes han sentido el poder del cosmos? Ese patriarca está con COVID, dice la gente. Ya, salió el patriarca. Está guasca el patriarca, dice. No, nuestro amigo Sandrito Silvera, a saludar también, responsable de la parte técnica, la parte visual, Sahander. No, a él le sale el voz del patriarca, pero no quiere salir en vivo en directo, así que ahí algún momento lo obligaré a sacar al patriarca, ¿no? Muy bien, señores, recordad que estamos FT3, vamos a ver quién se lleva la victoria. Muy bien. Empezamos. De una vez, Leo Chávez se va con su poderosísima Master Raven, no lo duda, no tanto otros personajes. Y Galliard de igual forma va con Paco Ram. Recordemos, esta pelea es loser, quien pierde a casa. Chao. Se regresa, se toma su avión y se regresa a su país. Es FT3, muchachos, ¿ah? Recuerda. FT3, claro. Quien gana se mantiene en la pelea y va contra Alonso, que tendría que resetear si quiere ganar Alonso. Y Alonso tendría que ganar solamente 3 batallas. Uy. Es muy confuso el juego de Leo Chávez. Interesante. No creo que haya sido la mejor decisión esa. Pero... ¿Por qué usó el azul ahí? No, estoy intentando pensar. ¿De repente para llevar la pared o se confundió? Creo que se confundió.
Sí, bueno, así. Continuemos. Intentó pescar ahí uno que dos puñetitos, lo lanzó la contra después de su negativo, que lo dejas lo suficiente frame para meter la contra, no le liga. Master Raven no está pokeando con puñetitos, está yéndose para atrás, entrando en transiciones, golpeando con contras, así es que peligrosísimo. Ya, lanzó el medio, que en bloqueo pierde 14, pero no, se terminó agachando porque hay un medio bajo. Muy bien, Leo Chávez, los nombres hay que invertir. Te mantiene para atrás. Ah, el cambio de escena a mí no ayuda, que digamos. Un Wibu medio raro que tiene Master Raven. Tiene que llegar a la pared, claro. No lleva. Bajo es el castigo de 13. ¿Por qué le cayó el alto si estaba agachado? De repente quiso responder negativo. Castigable. ¿Bajo? ¿Contra? Nah, el bajo. Uy, peligrosísimo, claro. Pero no. Lo interrumpe muy bien. Muy contundente, Leo Chávez. Así es, contundente Leo Chávez en esta partida. Conoce al personaje. Se ha estado agachándose donde debería, ha estado respondiendo en los saltos, evitando con golpes High Crush lo que debe. Así es que hay mucho conocimiento de Leo Chávez respecto al personaje de Fakura. Interesante. Así es. ¿Qué opinas, Olympics? Bueno, la verdad que Leo Chávez sorprendiendo. Vamos a ver pues si Galear no logra alguna medida, ¿no? Excelente Master Raven player, ¿no? Directamente de Brasil, que podría enfrentarse en la final nada más y nada menos que Alonso, ¿eh? Podríamos tener una final inédita. Me parece que estos dos muchachos nunca se han enfrentado con anterioridad, Leo Chávez y Alonso, ¿eh? Y la verdad que Leo Chávez se está jugando su clasificación a este top 8 regional. Recordad que los 100 puntos prácticamente lo meten al top 8, ¿eh? Vamos a ver con qué puntaje, porque me parece que el cuarto, tercer puesto tenía 200 y algo, y Leo Chávez si gana ese torneo tendría 200 o 200 y algo más por ahí. Entonces sí, se metería prácticamente al top 8, ¿eh? Todo depende del desempeño que tenga en esta pelea y luego con la del Winner, si es que llegase a pasar, porque aún no se ha acabado la batalla. Galear aún está vivo, puede cambiar a Lidia y con el matchup de Lidia y su juego tal vez pueda causar estragos aquí a un Leo Chávez. Y me parece que te he escuchado ahí what the fuck, ¿eh? Acaba de cambiar a Lidia. Galear sacó al personaje Lidia Sobieska, un personaje muy molesto y catalogada como uno de los más fuertes hasta ahora por los grandes top players extranjeros, no los peruanos. Pero bueno, tienen un punto de vista distinto, los latinoamericanos, para ser exactos. Los extranjeros, otro distinto. Que veamos qué pasa. La primera bolita te la lleva Galear. Muy bien. Está reivindicándose del round anterior, que literalmente hablando fue una paliza. Así es, prácticamente lo tuvo bajo la lona, como se dice, ¿no? Sí, lo sodomizó, como decimos aquí los peruanos, en términos de Tekken. Medio, bajo, excelente. El Wall Standing con su patadita, ladeándolo ahí Galear, pero no fue suficiente como para castigar. Dropeó, dudó del castigo, dudó de sus frames y le cayó un counter por parte de Leo Chávez. Están midiéndose, están toqueteándose, está muy bien el juego. Poco a poco está avanzando el tema de la vida. Cada uno castiga, muy bien. Toqueando ahí. Castigo, ojo, completando el 14, ese bajo que no se ve, luego lanzando su Wall Standing 2. Termina golpeando, tiene que llevar a la pared, tiene que sacar el máximo daño posible. Nice, a ver, ¿qué viene? Uff, 50-50 para cualquiera, no, está al aire, ¿no? No, tiró al aire, tiró al aire su raid. Pero lo golpeó, eso es lo importante, que tiene dos bolitas arriba. Vamos, Leo Chávez aún no ha perdido. Galear decían que sí, decían que Leo Chávez iba a ser el siguiente participante, pero aún no se acaba la batalla. En counter saca combo, claro que sí, yo también no pensaba que sacaba combo, pero una muy la dirección. Ese 2 para adelante 4, ¿no? De Master Raven. Ahí Leo Chávez también no dejando tampoco tan fácil la victoria. Si me vas a ganar, me tiene que costar. Eso es lo que menciona. Excelente launcher del trompo que intentó meter a la pared. Nah, no llegó la distancia. Ese campo es muy, muy grande. Es uno de los más grandes que tiene el juego. Máximo daño. Buen daño. Uy, ¿qué pasó? Quise aplicar la trampa, le engañó. Yo dije, mi PC se lagió. Qué buena, muy buena, muy buena, Master Raven. Uy, se regaló. Rescatable para combo. Máximo daño. Claro que sí, combo did not.
Excelente, ese wall standing confirmable, natural hit. Nice. Mira la ventaja de vida que sacó de dos combos. Y es todo, casi nada para ganar. Vamos, Galier, concéntrate. No te lances tan a lo tonto. Muy bien, el Loki que sí o sí va a caer, lanzándose con un wall standing, como se del bajo. Muy bien, excelente counter. Una pequeña trampa con base de frames. No tiene nada de vida. ¿Va a usar el azul? No lo deja usar el azul. Galliard te impone. No, mi hermano. Ya sé que vas a venir con el azul para quedar positivo. No va a pasar así. O un bajo en counter. ¡Pah! Golpe. Dos para adelante, dos con parte de Lidia, ¿no? Excelente combate que hemos visto. O sea, la verdad que lo ha tenido bien parejo ha estado esta pelea esta vez, ¿no? Pero lastimosamente le cayó ese combo, ¿no? A Leo Chávez al inicio nomás, y prácticamente eso lo condicionó para poder llevarse perder esta pelea, ¿no? Vamos a ver si cambia de personaje o si mantiene a Master Raven. Yo creo que va a mantener a Master Raven, me parece. Puede sacar también a Safina, porque también es Safina player. Vamos a ver. ¿Quién es Safina? Katarina también. Katarina y Kunimitsu, no olvidemos su poderosa y muy imponente Kunimitsu, así es que tiene una selección de personajes. Yo creo que yo fuera Leo Chávez elegiría Kunimitsu, porque me parece que no hay buenas Kunimitsu por ahí, ¿eh? Podría sorprender, o sea, es mi opinión, ¿no? Aló, señor Leo Chávez, es momento de que juegue parado, creo yo. Parece que está jugando parado, ¿eh? Parece que está jugando parado. Vamos a ver. La situación lo amerita. Vamos a ver. ¿Qué dicen los comentarios, Uitec? A ver, ya se viene la pelea. A ver. Se viene la pelea. Campo abierto, se mantiene con Master Raven, no lo duda. Es su personaje y se va a mantener al final. No castigó muy bien ese golpe tercero para completar. Pensó que solamente iba a lanzar uno y lo iba a castigar con un launcher como se debe. Pero no, son tres golpes y en los tres es launcheable. Pero hay que saber en qué momento el rival va a cancelar dichos golpes. Están tradeando golpes negativos. Ninguno quiere arriesgarse a un punish, porque con un wall standing pueden castigar lo incastigable. Así es que hay que tener cuidado con eso. Ese es castigo, muy bien. Que no lo duda. Nada, que viene un bajo, un medio. Uy, no lo agarró de espalda. Lo agarró bien, ¿ah? Piniquita bien. Uy, positivo. Fue en al aire, no te puedo decir al eso aire. Es el grab. Este grab que no se suelta, ¿no? Y la verdad que Leo Chávez está imponiéndose bastante bien con su backdash. Está provocando que tire golpes suelto al aire ahí, Galliard. Vamos a ver. Lo que está haciendo es acondicionarlo. Está golpeando y luego está dejando de que le responda para capturar un whiff. Tienes mucha razón, Wittes. Bueno. ¿Bajo? No, yo me hubiese fichado, le soy muy sincero. Nada, con el bajo positivo ahí en contra de pesca. Sí, tiene razón. Y ahora viene el backdash. Aplica el backdash. No, en contra para rescatar el combo. Arriba. Sí. Lo deja bien parado. Muy bien parado. Se paró para atrás. Uy, nice. Contestó, me parece, ¿no? Para capturar el golpe en counter. Muy bien, por parte de Galliard. Aún no se ha acabado. 1-1. Una bolita a una bolita. Se mantienen estos muchachos. Ninguno de los dos quiere ceder. A ver, veamos qué hacen. Se nota que también Leo Chávez conoce a Lidia, ¿no? No se están sorprendiendo. Sí, es el personaje que de repente maneja, pero a este nivel yo pienso que ya ambos tienen un conocimiento al menos básico de todos los personajes. Claro. Para llegar a un top es lo mínimo, creo que debería estar en el currículum vitae. Uy, el combito. ¿Crees que se ha muerto? ¡Ah, con el Loki! 50-50. No tiene nada de vida, pero... La verdad que tiene buen desplazamiento Leo Chávez, ¿ah? Sí. También. Muy buen desplazamiento Leo Chávez. Galliard también se mantiene ahí, no está dando todo por perdido. Te están viniendo de tú a tú, le está enfrentando de tú a tú. No hay como que una gran ventaja. El cambio de personaje le ayudó bastante a comparación con Fagurna. Le ayudó muchísimo. Ay, se agacha del medio. Buena salida. Muy buena la contra. Esa contra bloquea absolutamente todo. Bajos, medios, saltos. Se va para atrás. Uy, ese combo. Ese es todo. Muerto. Tenete, no, buena. La verdad que su backdash de... La verdad que el backdash de Leo Chávez, no sé cómo largo le dolerá el dedo, ¿no? Porque juega con mando, ¿no? Es un poco más difícil hacerlo ahí, en mando.
preciso, ¿no? Está provocando esos golpes al aire, ¿vale? Gallar, ¿no? Vamos a ver si Gallar cambia de personaje o mantiene, ¿eh? Porque ya está prácticamente a un set de irse a la gran final de los Chávez y a ver si resetea, ¿no? A Alonso, ¿no? Vamos a ver si Alonso conoce a Master Raven, ¿eh? De repente ahorita ya está viendo su video de YouTube, no sé por si acaso, ¿no? Es lo clásico, ¿verdad? Cuando te toca con alguien que más o menos desconoce, al toque entras a YouTube a ver los frames claro. Que te pueda recordar. Es muy claro, cierto. Claro, así es. Así, imagino que Alonso ahorita está full YouTube, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿no? De repente, para que no lo sorprenda. De repente, pues, lo podrían sorprender, ¿no? Pero vamos a ver, pues, ¿no? Alonso, si ahí tiene conocimiento del mashup de Master Raven, ¿no? No le daría problema, ¿no? Vamos a ver, de repente, por ahí, de parte de su clan de... En Trujillo tiene ahí por ahí escondido sus Master Raven Player, ¿no? De repente por ahí. Un gran saludo para Gun Johan. Saludos a Vitex y Guadafax. Saludos para Gun Johan de Bolivia, muchachos. Ahí. A ver. Vamos, Gallar. A ver. No, vamos, señores. ¡Wow! ¿Qué pasó? El personaje de Gallar es sorprendente. Ahora se fue con Brian. Interesante. Es una contra. Recordemos, muchachos, esta pelea la gana Leo Chávez, Gallar va a tener que tomar su avión y regresarse a su país. Y la gana Gallar, igualmente Leo Chávez. Estamos en fase de loser. Quien pierde, a casa. Quien pierde, chao. Así es que la presión que están teniendo. ¡Oh, esos golpes! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Estoy muerto? Muerto. La verdad que lo golpeó dos veces, ¿no? Muchas gracias, hagan su clic, muchachos, ahí acabamos de ver un combo que así nomás no se ve. Sí, sí, hermoso combo, fue muy muy buen combo. En contra, pescó en contra esos movimientos. Así es. Alonso, aló, YouTube. Uy, ahí lo pescó, me parece que eso va a ser todo, ¿ah? ¿Eh? Claro, llega a la pared ahí y lo mata, ¿no? Claro. Vamos a ver. Esos golpes bajos aplicando ahí. Uy, el counter hit por parte. Excelente, ese H4 para pescar los golpes más lentos que vengan. Master Raven también tiene un H4 peligrosísimo. Magic Four, como quieran llamarlo. Ah, el alto. No respeta su negativo, bien jugado por parte de Gallard. Lanzando un golpe asícito es muy arriesgado, pero también lo pones en aprietos. Bajo, no se quedó de espalda. Si se queda de espalda era muy peligroso que me haga con el bajo. Casi nada de vida por parte de Gallard, pero una Voltis también no es nada, muy poco probable, ¿eh? La victoria es casi inminente. ¡Oh, elíptica! Elíptica para capturar ese bajo. Tiene que llevar a la pared. Con una hilacha ahí. Arrincóndalo como se debe. Nah, el positivo. No puede responder. ¿Por qué no lanzaste un juego de frames? Después de ese positivo, cae tus diagonales, puñetes. Era match para que aplicara point, match no point para Leo Chávez. Debiste aplicar el juego de frames ahí a la segura. No tanto dejarlo que se recupere. Porque el recovery de ese golpe, sí o sí ganas con el diagonal. Es lo que tengo entendido. Que es lo que yo he estudiado a Brian. Lo que más o menos sé. Pero no, ahora la desventaja es para Gallar, la ventaja clara para Leo Chávez, una bolita más, gana esta batalla y listo, eliminado Gallar. Vamos, ya tiene casi ahí. 30% de vida, aún no se ha activado el Rage. Uy, no, Rage es todo. Esto es todo. Uy, ¿qué pasó? ¡Oh! ¿Por qué no levantó? Tenías un golpe para launchear, eso te puede costar caro, mi hermano. Hoy no vas a dormir pensando en ese golpe, no vas a dormir, ¿por qué levantó? Señores, y tenemos la gran final, muchachos, señores, entre AEG Alonso y señores Leo Chávez, ¿eh? Muy bien, gente, excelente partida por parte de los dos, muchachos, tenemos la gran final ya. Sí, así es. Debió haber levantado, era para que levante ese wall standing simplemente, pero no tenía el golpe al aire. Bueno, vamos ahí. Leo Chávez contra AEG Alonso. Tenemos, señor. Perú-Brasil. Perú-Brasil, sí. Señores y señores. Esta, para los peruanos, esta es nuestra venganza. Esta es nuestra venganza de tanto partido clasificatoria que hemos perdido contra Brasil en Copa América, clasificatorias. Aquí es donde nosotros nos vengamos. Alonso, como compatriota peruano, todo está en tus manos. Y para la gente brasileña,
Vamos ahí, que tienen un representante muy bueno aquí en la gran final del Soldier Dream 2.0. Veremos qué pasa, muchachos. Veremos qué sucede. Perú-Brasil, como lo vaticinaron en los comentarios. Perú-Brasil. A ver qué pasa. Palabras de texto. Muy bien, señores, se viene la gran final esperada, muchachos. Estamos en la última ronda prácticamente de este torneo del Soldier Dream. A ver, Alonso, por favor, conéctate, hermano. Estamos esperando que te conectes. Vamos a agradecer a Sandrito Silvera, que nos ha apoyado en la parte soporte, en Sad Hunter, la parte visual. A Guadafag, obviamente, aquí representándonos aquí, la parte del casteo. No, a toda la gente que ha sido parte también del torneo de Soul Ring 1.0, ¿no? Esos cuatro pools que se llevaron en simultáneo. Chinomaker, Crespo, que no pudo estar el día de hoy. Baña de México, ¿no? Al Capitán Guatiti saludar, ¿no? Todos han sido parte de este torneo, ¿no? Que esta vez hemos decidido sacarle a 2.0 para dar más opción a la gente que pueda, pues, llevarse estos puntos, muchachos. Ya se define prácticamente esta regional, top 8 regional, muchachos, que son más de $6,000 en premios. Así que no es cosa, es cosa seria esto, ¿no? Muy tu básico, dice ese Brian. Esa gente molestosa, pero tenemos espectadores brasileños y tenemos espectadores peruanos, latinoamericanos, y así se armó. Así es. De semifinals, Galliard contra La Parca, gana Galliard, manda La Parca a loser. Luego tenemos a Mutilator Alonso, gana Alonso, se posiciona. Luego Alonso Galliard, gana Alonso, se va a la gran final. Alonso esperando las siguientes batallas. Cosmo Sargento contra Leo Chávez, gana Leo Chávez, adiós Sargento. Taz contra Gret Living, gana Living. Luego, posterior a eso, Gret Living contra La Parca solo usó 2% y perdió aquí, eliminado a La Parca. Luego, Leo Chávez contra Mutilator, también fue una derrota para Mutilator. Avanza Leo Chávez, avanza de Gret Living. En esta batalla, pierde por DQ de Gret Living, teníamos dos brasileños para enfrentarse. Surgieron problemas, pero es lo que hay. Las cosas pasan así de improviso y hay que respetar la decisión del participante. Avanza Leo Chávez. Luego, en la fase de final, Galliard contra Alonso, pierde Galliard. Se va a jugar contra Leo Chávez la final en loser. FT3, que lo termina ganando Leo Chávez porque Galliard no levantó este golpe con Wall Standing. Pero bueno, ahora tenemos a Leo Chávez que va por... que sube a Winners a jugar contra Alonso. Y esta es la batalla. Decidió no sacar a Master Raven. De repente por el C4 que tiene Katarina. Hay Katarinas en el Perú, sí, pero top players Katarina, eso no, desconozco la verdad. Así es que veamos qué pasa. Conocimiento tiene Alonso. Pero del personaje, pero del player, creo que no se han enfrentado, tal cual tú lo dijiste aquí, Ulitex, es mecha debut para ellos, ¿verdad? Así es. No, recuerda que Alonso está en winner, vamos a ver pues si logra resetear Leo Chávez. Va a ser, creo, me parece la primera vez que se van a enfrentar estos dos players. Vamos a ver si Leo Chávez conoce el mashup de Nega, ¿no? Sí, por lo que veo, sí, porque está ladeando muy bien los golpes en donde hay que ladear y los está castigando con los hop, con el hopkick que tiene, que hasta ahí castiga bien, muy bien jugado, que era el launcher, pero para las 3 o 4 barras que están manejando estos muchachos, está bien el castigo, está bien, está muy atento, no hay que perdonar nada tampoco, pero hay que también estar muy atento a que es online, si es que un 14 de frames a un 15 frames hay mucha... lanzó el pop al aire, pero le pescó el segundo, muerto. Hay mucha diferencia de un 14 a un 15 y también hay que ser más cuidadoso con eso, porque así es peligroso lanzar un 15 frames a un 14 frames. Y la verdad que Leo Chávez está dominando a Alonso, vamos a ver. No, me parece que conoce bastante bien al personaje. No sé si sea la maldición de AEG o que Alonso de repente tenga un poco de respeto. Se come ese... cuánto daño, ¿no? La saladeira, creo, de Alonso. La saladeira. Muy tu bono, ese Negan, van a decir ahí la gente. Un tu bono, ¿no? Tu bono. Ni voy a cortar a Piru, dice. Sí, vamos, Alonso. Golpe para finiquitar. Lo lectó muy bien, ¿ah? Porque ya como ha estado definiendo con bajos, posiblemente haya metido, en las peleas anteriores, claro, posiblemente haya metido un low parry, pero Alonso no. La pensó igual y metió un medio seguro. Bien jugado.
Positivo. Uy, la castiga. No, no es launcher. Es 14 frames. ¿Ese golpe sale en 14 frames, Unitex? Me parece que sí, es para castigarlo con 1-2, me parece, ¿no? No, no, claro, pero Katarina, ¿tienes golpe que sale en 14 y saca combo? ¿De abajo? No tiene. Ah, entonces es más castigo, porque el wall standing que tiró, casi la mayoría son 15, 16. Entonces, si no tiene 14, estuvo mal el castigo, después del batazo al piso que lanza Negan. ¡Uy! ¡Nice! ¿Reponiéndose Alonso? Bien jugado, el máximo daño, sacando el máximo daño positivo, más 4, lanzando un golpe de 14 que sale en 10 frames, excelente. Eso entra simplemente. Uy. Contestó, tiene que sacarlo. Uy. Nice. Buena visión por parte de Leo Chávez, ¿no? Casi Alonso se. Casi Alonso hace la remontada, pues, ¿no? Y estuvo muy cerca, pero aquí no perdona nada. Leo Chávez está en loser y tiene que ganar sí o sí las tres que vienen para mandar a Alonso a loser y que pueda hacer el reset del torneo. Alonso gana las próximas tres, se acaba. Así pero está bien complicado el asunto. Muy complicado. Muy complicado para Alonso, para Alonsiño, muy complicado. Así es, Leo Chávez para jugando con el 50-50, dice Zapito Le, claro, aplica bien su 50-50 ahí, Leo Chávez, ¿ah? Zapo dice, Leo Chávez para jugando con Jackson 50-50, o sea, ya tiene conocimiento mucho del personaje Negan, así porque es. Jackson es un player Negan. Así es, ¿no? Más o menos sabe cómo entrar a Negan. Alonso, no creo que pierda por desconocimiento, simplemente hay que acoplarse al juego. Tiene 6 batallas, en el peor de los casos, en el mejor de los casos 3, para acoplarse y dar la talla de tú a tú contra el top player Leo Chávez, porque Leo Chávez es un top player brasileño, no hay que disminuir eso. Así es, vamos a ver qué tal que le va a Alonso esta vez, si logra contrarrestar el ataque de Katarina. Vamos a ver, me parece que va a mantener a Negan, ¿no? Vamos a sí, mantener a Negan. Así es. Se mantiene con Negan. Bien, empieza la segunda batalla, la segunda pelea de la final de este torneo, del Soldier Dream 2.0, el sueño del soldado 2.0. Arrancamos. Muy buen backlash por parte de Leo Chávez, que no deja ningún golpe entrar. Está yendo para atrás, está midiéndose, positivo, se agachó, muy bien, intentando pescar un bajo. ¡Excelente, ladeo! ¿Ah? ¿Bajo? ¿Bajo medio? ¿Bajo alto? ¿Bajo medio? ¡Bajo uy, alto! ¡What! ¡Parre automático! ¡Mátalo! Nice. Excelente. Para que no dropee el Rey Shard. Es todo. Es todo, ¿no? Sí, sin complicaciones, está muerto. ¿Qué dice Marquito Walfax? Saludos al Team Waikan, señor, por la zona. Ahí, saludos para Marcos, ahí la gente. Team Waikan, ¿no? Cachito ahí saludando a su caballito. AEG, dice, ¿no? Vamos, Alonso, AEG. Esperemos que AEG esta vez sí o sí gane este torneito. Ojalá que gane sí o sí este torneito, porque si no ya medio sospechoso también. Medio sospechoso. Vamos. Claro. Todo va a depender de estas peleas, pues, ¿no? Puro 50-50 nomás por parte de Leo Chávez ahí queriendo sorprender a Alonso, ¿no? Vamos, Alonsiño, dice la gente. Vamos ahí. Vamos, la fuck. Y Alonsiño que tampoco no se deja sorprender, como tal cual estás mencionando. Ya va dos bolitas arriba. Cambió completamente su juego. Está yéndose un poco más agresivo. Está lanzando golpes medios cuando Leo Chávez piensa que va a lanzar bajos. Uy, lanzó Leo Chávez. La lanzadilla nunca está de más, pues, ¿no? Me parece, o Alonso no es que responda por responder. Simplemente quiere capturar el whiff. Sí. El golpe sale tan rápido que no lo deja. Alto, no se agacha el alto, no se agacha el positivo, tranquilo, porque si mete una contra exacta, ese sí. Es lo que tenía miedo. Uy, el diagonal 1. Ay, buen medio, muy buen medio para finiquitar con esa vida, tantear. Negan no tiene un Che4, así es que a ese medio solamente le ganan los Magic Force. Nice, bien bajo otra vez. Positivo. No, esta vez no se agachó Leo Chávez, ya está con algo de miedo. Claro, el OXM. Casi. De trapita. Casi se paraba de caída, ¿no, Vitex? Sí, así es, se caía. Así es, trampita.
grab con 1 más 2, se termina castigo. Soltando. Buen castigo. 1-1. El medio. No, buen ladeo. Nah, no le dejó ladear. Bien jugado. Después de ese 1-1 que lanzó Alonso, Leo Chávez intentó irse para atrás para ladear con el hopkick. No lo dejó. Muy bien, 1-1. Alonso a dos batallas de ganar y Leo Chávez a dos batallas de resetear. Así es what the fuck. Vamos a ver pues si se puede romper la maldición ahí. Cachito está con las manos levantadas, ¿no? Con su caballito, ¿no? Que espero que día le dé las alegrías que le espera, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? Si se rompe la maldición con el torneo del Soledrin 2.0 y se lleva sus 100 puntazos, ¿no? Recordad que Leo Chávez también se está jugando su clasificación a este top 8 regional y para él es importante ganar este torneo, ¿va? Así es. Muy cierto. Los 100 puntazos que está brindando el de Soldier Dream son muy, muy, muy importantes y son cruciales para la clasificación de Latinoamérica, como dice, para poder llegar a ese top. Así es que se están jugando la vida básicamente acá. Alonciño se puso rudiño, dice la gente por ahí. La gente. Saludos a Fuchondar ahí apoyando a Alonso, ¿no? La gente de Brasil que también está conectada viendo el streaming, ¿no? Apoyando obviamente a Leo Chávez, ¿no? Parece que Leo Chávez es el top número uno de Brasil, ahí sí me confirmas, WTF, si sabes eso. Sí, Leo Chávez es uno, por no decir el mejor, es uno de los mejores en Brasil, es muy cierto. Así es, comienza la pelea. Vamos a ver. Leo Chávez solamente tiene dos últimas vidas, con dos vidas tiene que voltear el juego. Según tengo entendido, Alonso conoce a Master Raven por el player Caleb. Ay, vamos a ver. Pero no sé cómo le va a ir contra Leo Chávez. Leo Chávez, muy aparte de ser player Master Raven, su juego es distinto. Claro. Ese pokeo y este juego de bajos negativos para ambos, ¿ah? Después de esos bajos, casi usualmente los personajes caen en negativo. A pesar de estar en hit, por eso son tan rápidos, pero no tienen tanto daño, por así decirlo. Uy. Y no puede responder, pero estaba metiendo trabajo, y ahí así es donde aprovechó Leo Chávez en levantar con ese wall standing 2. Cambia los nombres, Huito. Ah, está redes, ¿no? Pam, pam, pam. ¿Lo llevará a la pared para luego romperla o romperá de frente? No, claro. Espalda, levántalo. Tan, tan, tan. Máximo daño. Die. Uy, era el whiff. Ahí se entró, golpe más, golpe bajo, va de positivo más 3. Dominando ahí, Leo Chávez con ese bajo, rápidamente se pone ya dos bolitas a cero. Quiere resetear, ¿eh? Se fue más agresivo, sí, sí. Estás viendo, está jugando mucho más agresivo, ya no lo está esperando tanto Alonso. La agresividad cambió de bando, y cada que Alonso quiere ponerse agresivo, le entra con un counter hit. Está muy bien el juego de Leo Chávez, máximo de daño, y por... Ah, claro, y comparado con el daño terrible que tiene Master Raven en pared. Agáchate, no, se agacha, no, mete la contra, pero demasiado tarde como para el golpe. Ah, al aire, pues yo vi un whiff, te juro que yo castigaba con un whiff. Golpe alto el armor, hay que tener mucho cuidado, estás para finiquitar nada más padre. Más 3 y con puño bajo, no mi hermano, muy buena lectura por parte de Alonso, tiene que llevarlo a la pared, máximo daño matarlo, no, dropeó, no puede ser, la pared estaba en diagonal y lo termina de salvar a Leo Chávez de una posible voltis, 2-1. Señores, Leo Chávez a punto de resetear, señores, ahí me confirman ahí en los comentarios que si gana el torneo Leo Chávez, avanza el top 8. Prácticamente ahorita se está jugando la vida aquí Leo Chávez. Su clasificación, ¿eh? Tendría 195 puntos y con eso pasaría pues a los players, ¿no? Saludos para la Guadapac, para la zona LO, dice Marcos. Tequen su ira, boa, dice la gente. ¿Qué tal? La zona O pertenece acá a la ciudad de Huaycanda, o Huaycán, como la conozcan. Huaycanda. Huaycanda, está dividido por zonas, zona A, B, C, D, de las letras. Y la zona O, si no me equivoco, está abajo de la P, más abajito de la Q. ¿No? Sí, claro, es que las zonas están distribuidas así, de manera ordinaria. Entonces, saludos Marquitos, saludos. Torro supe. La Parquiña está vivo, dice la gente, está preguntando por ahí. La Parquiña ni bien perdió, desapareció, ¿no? Parece que se... Ya no comenta nada, está desaparecido. La Parca juega con el ganador de esta pelea. Pero aparte, después del torneo va claro, a jugar. Aparte. En off, nadie va a ver esa. No, nadie. No. Guaycanda por siempre. Wow, wow.
Comienza, señores, la pelea. Alonso se mantiene con Negan, ¿no? Así es. Me parece que Alonso aplica eso porque no quiere perder desconcentración. Bueno, cambiar a otro personaje a estas alturas del juego ya prácticamente no. Parece que con Falcorra no le podría ayudar mucho, ¿no? Sí, es muy probable que también sea la elección eso. Aparte, yo creo que es más porque vio cómo Leo Chávez lo chamaqueaba a Galliard, a ese Falcorra. Y está con algo de miedo de poder sacar y perder una bolita de esa forma. No creo que Falcorra sea una opción. No, tenía que romper. Uy. ¿What? ¿Qué hizo? ¿Qué acabó? Se la conoce. Se nota que la conoce ahí, sí, este. Sí, muy bien. Leo Chávez. A buena salida por parte, ¿no? Con ese comando. Se aplaude. Muy bien. Así por parte es. De Leo Chávez. No, muchachos. Creo que la maldición de AEG es cierto. No creo. Vamos, muchachos. Yo sé que Alonso puede. Alonso es nuestro representante. Es un Perú-Brasil. De repente en fútbol no estamos aún digo, no es que nunca vaya a pasar a la talla del equipo brasileño, que son muy buenos, pero en Teque tenemos que demostrar lo contrario. Tenemos de representante a Alonso contra Leo Chávez. Leo Chávez en loser, Alonso tiene que ganar 2 victorias nada más, pero no es como que digas que 2 victorias es súper fácil. Es Leo Chávez, es un top player brasileño, así es que fe, la fe es lo más lindo de la vida, como diría el gran Cuto. Imponiéndose ahí, tanteando con el 50-50 y luego la finta para meterle el grab de espaldas. Señores, a punto de resetear Leo Chávez. A punto de. No, uy, sacaba combo. Pesco. Oh, dropeó a propósito. No, creo. ¿Qué pasó? ¿Ah? Wow. Oye, qué buena. Conoce mucho su personaje para saber que llevarla a la pared de costado y de espalda. Lo vimos en el combo, ese combo tan bonito que hizo en la pelea anterior. Sabía lo que hacía, ¿verdad, Guitex? Ah, sí, ¿ves? Sí, sí. Quiso hacerlo otra vez. No fue champa. Uy, ¿qué pasó? Nice. Puño. Una vez más, la pared. ¡Lol! Para cualquiera ahora sí. Vamos, Alonso. Si te gana esta. Bien jugado. Intentó capturar algún golpe que venía volando y efectivamente tenía toda la razón. Positivo. Casi siempre después de ese bajo meten las llaves, porque sí, tienes que tener más habilidad para soltarlo. Medio, wow. Alto. Medio, se detiene. Medio, se detiene. Medio, alto. Aplica bien los 50-50 Leo Chávez, ¿eh? ¡Uy! Sí. ¿Qué pasó ahí? Oh, no. ¿Qué pasó? Lo confundió, ¿eh? No, ya la había ya había pescado, ya estaba muerto Alonso, sino que completó el comando nada más. De espaldas. Ah, whiff al aire. No lo castiga como se debe. Muerto. ¿What? ¿Por qué lo castigó? Debiste castigar, mi hermano. Eso era levante y eso pudo haberte dado la victoria. Ahora va a soñar con ese golpe, Alonso. Castígalo con 1, 2, 4. No. Uy. Abajo. No tiene 14. No tiene 14 launcher. Está para cualquiera. Bajo. Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Excelente. Qué buena. Uy, ¿qué pasó? Por parte de Leo Chávez. Y esto. Esto, sí. Mis hermanos. Nos lleva. Un ri. Al reset, nos vamos al reset, hermano, nos vamos al reset 3-1 para mandarlo a loser Alonso. Ahora Alonso está en loser, ambos tienen la L de loser. Ahora así vamos es. A un FT3 ya con más confianza el gran Leo Chávez y Alonso, supongo, con la presión que tiene. Todo el Perú está contigo, mi hermano. Porra, dice boa, no entiendo, son frase brasileña, no, boa. Boa significa bueno, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver, huevo, pucha, que la verdad que ha sido un tremendo match que acabamos de ver. Con esos combos fantasía por parte de Leo Chávez ahí sorprendiéndolo prácticamente. Alonso que lo descuadró en algunos combos, ¿no? Ya la prácticamente lo tenía y con ese tipo parry que desaparece, prácticamente lo dejó knockout, ¿no? Excelente. Sí, es muy cierto. Así es que ahora solamente se van a dar un FT3. Solo son 3 batallas para ganarlas. 5 si nos vamos hasta la última bolita. Así es que, ¿qué pasará? En los próximos minutos vamos a verlo, muchachos. Aquí en Perú son las 10:44 de la noche. En otros países supongo que es muchísimo más tarde. Así es que aguanten, mis hermanos, aguanten que ese torneo ya se acaba. Saludo para los más de 90 personas que están viendo la transmisión. Y nada, ya estamos por terminar. Alonso lamentablemente ha sido reseteado, lamentablemente para él, para nosotros es una dicha porque vamos a tener más batallas. Así es que nada, muchachos, ya acaba esto. FT3, Alonso mantendrá Negan, cambiará Falcorra, jugará Jack, Miguel,
¿No lo sabemos? No, ya lo sabemos. Se mantiene Negan. Leo Chávez de igual forma se mantiene este Master Raven. Se van a la batalla. Bien. Vamos a concentrarnos un poco más para narrar. La rodilla termina agachando. No, termina agachándose por miedo de la rodilla. Uy. Arriba. Die. Sorprendiendo a Leo Chávez ahí con esas desapariciones, ¿ah? Ah, intentando pescar con el golpe de 10 frames de espalda. Ese golpe de 10 frames de espalda, si tú respiras, te cae y es abismal el daño que consume en pared. Hay que tener mucho cuidado con ese juego de frames que también tiene. Nada. Muy bien, muy inteligente el juego de Alonso. Está esperando un poco más para que tire la contra absoluta y luego recién lanzar el golpe. Pero eso le puede jugar en contra, porque al esperar pierdes frames. Así es que veamos qué sucede. La rodilla no se agacha, el medio positivo. Está recontra agresivo este Leo Chávez, ¿ah? ¿Eh? Está recontra agresivo. Hizo repetir ese combo de hace un momento, ¿no? Sí, no le funcionó. Muy buen castigo. Excelente para castigar el golpe que lanzó Alonso. Más 4, no respondas. Más 3, nice, con el Saiste para comerse los golpes 1. A pesar de estar en positivo, se puede ladear. Es un simple más 3. No están tus frames de ventaja que digamos 14. Bien castigo. Fue exacto. Fue muy exacto para castigar con un 14 exacto. Bien jugado. Muy buen temple por parte de Leo Chávez. Ya esta vez ya no está metiendo la contra a lo tonto. Simplemente lo va a hacer la intuición. La ventaja la saca ahora Leo Chávez. ¿Sabes? La maldición de Alonso. ¿Cómo le jala? ¿Cómo le pesa? Por Dios. Vamos, aún no ha perdido. Aún tiene una bolita a favor. Y pueden ser 3 dentro de muy poco. Uy, a ver qué pasa. Al aire. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Máximo daño. El golpe extra. Excelente. Que sí o sí es confirmable. Uy, lo está ladeando muy bien. Un mejor castigo con ladeo hubiese sido bonito. Un error de Leo. Ya mira cuánta vida le sacaba Alonso. ¿Eh? Un solo error nomás. Otra vez. Lanza el aire. Muerto. Tiene que ser todo. Tiene que ser todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tiene. Ya, sé que le entiendo, ¿no? Ya estaba casi muerto, ¿no? No, es peligroso. De espalda, cuando está de espalda Master Raven, tiene un golpe que sale, si no me equivoco, en 7 frames. O sea, sale muy rápido de espalda. Uy, controlando a Alonso. Y es letal. Bien, Alonso. Muy bien, la ventaja. Toda la ventaja que sacó en los rounds anteriores en esta última fue muy, muy determinante, Alonso. Bien jugado, muy bien jugado. La primera victoria de esta batalla es para Alonso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Señores, Alonso me parece que ya se le están yendo, ya está recuperando ya de los nervios. Me parece que estaba un poco nervioso en la pelea anterior. Así que ya está agarrando un poco más de confianza. Vamos a ver, pues, si Leo Chávez cambia de caballito o sigue manteniendo a Master Raven. Me parece que va a mantener a Master Raven, ¿eh? Buen combo, dice Noel. Smile vivo, vamos Leo Chávez, dice. Mano, qué setup, dice la gente por ahí. Está conectada, la gente Zapito está loca, dice, en el WhatsApp. Zapito dice, se parece a mi Raven, dice. A ver, llámalo a Zapito. Vamos a llamarlo a Zapito, ¿eh? No, es que yo no tengo, yo no tengo su número, WhatsApp. Tú puedes llamarlo, por favor. ¡Ah, ya! Bueno, muy bien. Que si gana, le sube a 220. Ahora, y Alonso suma 265, dice, ¿no? Me corrigió. Gracias, Caleb. Mi conocimiento no es tan. Yo pensé que eran 7, pero me confundí un frame. WTF, el golpe rápido de espalda sale en 8. ¿Ves? No salía en 7, me confundí. Salía en 8 frames. Entonces, ese grab tiene que meter más que lo está dando. Paranoia. Paranoia más. Master Raven está rota, ¿sí o no? Dicen, no sé si está rota o no. Pero es un personaje difícil de jugar también. Y fácil de matar si lo juegas mal. Es que es equilibrado. Para mí, al menos. Para mí es equilibrado. 1-0 a favor de Alonso. Vamos, Perú. Perú-Brasil. Gran final de Soldier Dream. FT3. Alonso se mantiene con Negan. Y Leo Chávez igualito. Master Raven hasta el final. Sin cambiar. ¡Uy! ¡Tiene su trampita! ¡Muy buena! Yo vi las trampas que tiene Leo Chávez, pero las vi con Kunimitsu. No sabía que con Master Raven también tenía ese tipo de trampas tan, sí, tan bonitas. Me gustó. Piensas que el combo ha terminado, pero tienes que quedarte simplemente. ¡Uy! ¡Nice! Vamos a ver si Alonso remonta. Le creemos a Alonso. Nada.
Se regaló. Se regaló Alonso ahí. Pensó que iba a responder o algo por el estilo y arriesgó todo. Arriesgó todo por el todo. Buen backdash por parte de Leo Shade, la verdad. Queriendo ahí capturar esos Power Crash, ¿no? Alonso. Sí, también Alonso poniéndose en estancia para castigar con Power Crash de repente el salto, el FF3, FF4 uy, que pueda meter. Uy, ese whip excelente por parte de Leo Shade, ¿ah? 50-50. So, agarrarlo ahí. Espalda para que la llave sea especial. Muy bien. Uy. Nada. Y eso es todo. No puedes pescar el whiff sabiendo que va a meter ese bajo. Aún uy, sabiendo que viene en medio. Muy bien, muy bien, muy bien. El juego que está metiendo ahora Master Raven, presionando más y tanteando más su 50-50. Muera. Yo podría atreverme a decir que está muerto porque baja mucho. Ah, no, no, la pared no ayudó. La pared, eso cae en el piso. ¿Qué pasó ahí? Se sincronizó, creo. Sumando, posiblemente. Pero yo, a esta altura de ya gané, aquí dice. Se desincronizó, dice. Ah, se desincronizó, se desincronizó. Hay que esperar bueno. Que termine la batalla, nada más. A ver, muy bien, muchachos, parece que ha habido un problema de desincronización. De Galoso ya ganó, Leo Chávez ya ganó. Por eso lo vamos a ver ahí la. A ver, Leo Shade, por favor, si puedes patar otra vez a Alonso. Vamos a ver. Vamos cuando a ver. Salgan al lobby, Ugitex trata de ver si ambos sí. Tienen una victoria. Va a decir victoria, victoria, victoria. A ver. Si ambos tienen victoria, victoria es porque se ha desincronizado. A Leo Shade tiene 7, ¿no? A ver, sí, a ver, sí. Ponlo al lobby. Ahorita, ahorita, ahorita. La... Ah, sí se desincronizó. Sí se ha desincronizado. Tienen sí. Ambas victorias. Muy bien, se va a repetir entonces, ¿no? Se repite entonces. 1-0, ¿eh? 1-0. Ahorita vuelvo. Gracias. Muy bien, muchachos. Bueno, gente, ya estamos llegando a la recta final de este torneo Soledrillo 2.0, muchachos. Agradecer a Sandrito Silvera por la parte técnica, a San Hunter por la parte visual de este torneo que nos ha podido llevar, que sin ellos no hubiese podido llevar a cabo, muchachos. Estamos ya acá en la gran final, muchachos. Tenemos a AEG Alonso contra Leo Chávez de Brasil. Estas tremendas bestias del Tekken sudamericano se están enfrentando. Vamos a ver, gente, había un problema de desincronización hace un momento, señores. 1-0 a favor de Alonso. Se va a repetir el match de acuerdo a las reglas de Tekken World Tour. Muy bien. Muy bien, estamos 1-0. Había un problema ahí de desincronización. ¿No? Que lo hemos demostrado ahí en el lobby porque a ambos le dio ganador, ¿no? Muy bien, se va a repetir la pelea, ¿no? 1-0, se repite todo. Alonso, bebé, tú puedes, dice AJFox66. Leo Shade dice que el design fue la última pelea, dice. Pero lamentablemente él dice que ganó, no podemos cerciorar quién ganó, lamentablemente, ¿no? Entonces va a tener que repetirse la pelea. Es que en sí, ambos ganaron. Así es, ambos ganaron. Lo que pasa es que no podemos decidir quién ganó, ¿no? Porque los dos se sincronizaron, ¿no? El juego se desvincula a un punto en donde... El rival juega de manera automática para ambos. Así es que ganarle a la máquina es relativamente fácil. Claro. Por eso ambos han ganado en su pelea. Así pero ese error, la única forma de reivindicarlo es jugando nuevamente la batalla ambos participantes. No va para nadie la victoria. Así es. No, y esas son las reglas del Tekken World Cup. Porque hasta los mejores les pasa, no se trata del internet, es el mismo error del juego que posterior con el tiempo supongo se ha de corregir. Nice, mira ese daño terrible. What? Trampa. Claro. Ya sabía. Sidestep, ¿no? Ya la sabía. Tenía que ese golpe sí se la dé a último. Es un clásico. Tan, tan, tan. De espaldas. Ah, ah. Ah, ah. Ah, bien jugado. Espaldas tiene una contra terrible, también hay que tener cuidado. Intentó capturar, no. Nice. Buena. El Loki, bien jugado. Así muy bien, es. Muy bien, muy bien. 1-1. Una bolita a una bolita. Así es.
Ahí en el chat estoy leyendo, dice que como se desincronizó en el tercer round, Leo Xavier iba a dos bolitas, pero lamentablemente no podíamos saber el resultado porque se desincronizó y Alonso pudo haber remontado también, no sabemos, ¿no? Entonces, por las reglas del Tekken World Tour vamos a tener que repetir la pelea, ¿no? Exacto, sí, y es muy cierto, a veces se desincroniza justo en el último segundo, justo en los últimos 10 segundos la pelea se termina desincronizando. Pero claro, el único que sabe eso es el contrincante, o sea, así no es. Podemos saber nosotros en qué momento se desincronizó, o si fue toda la pelea, ni nada por el estilo. Tenemos que continuar nada más, y tal cual lo mencionas, la regla TWT, ¿muerto? No creo. Ah, no, y la hacha de pollo para la gira gallina. What? Uy, ¿qué pasó ahí? Muy buena, qué buena. Así es. Sí, se manejó Leo Chávez. Así es. Muy buena, me gustó así mucho. Así es. Buena arriesgó, jugada. Lanzándose por la parte de arriba a un golpe medio bajo, pero le ligó. Le ligó porque entró en semi-counter. Qué jugado. Nice. Rompe. No, tenía que romper pared para sacar más daño. Ya había pescado. Esa rodilla que lanza este Uitex en bloqueo pierde 14. La está lanzando en Wix. Buena. Muy bien. Excelente. Lo va a llevar a la otra pared, Sí, creo que sí. Ay, mira ese daño. Si le caía, estaba muerto. Mucha gachón. Combo, claro que sí. Bonito combo por parte de Alonso. Uy, ¿qué pasó ahí? Me agarró por la espalda, ¿no? Señores, la pared no lo ayudó. La pared no lo ayudó. Bueno, señores, esto se pone 1-1 ya. Bueno, chicos, por si acaso, la Tekken World Tour nos audita los juegos contra el Smash, así que no podemos hacer ahí preferencias por ninguno. Teníamos que volver a resetear todo el juego de nuevo, así que solamente para comentarles ese punto, ¿no? Muy bien. Porque ahorita Arada está viendo ahí la transmisión, está pendiente, está sentado, está observando que cumplamos las reglas, y si faltamos, así es. Nos banean y no queremos eso, muchachos. ¿No? Para validar los 100 puntos, primero validan el streaming y validan también el Smash, ¿no? Muy bien, muchachos, estamos ya 1-1 el marcador, muchachos. Esta final está recontra infartante. Vamos a ver, bueno, quién está. Gracias a Wit Fighter por los 25. Ya somos 120 personas aquí conectadas viendo esta gran final del Soldier Dream entre FNC Leo Chávez y AEG Alonso. ¿Se romperá la maldición el día de hoy? Vamos a ver. Excelente. ¿Se romperá la maldición de AEG? Lo veremos en los próximos minutos, muchachos. Así es. Muy bien, gente. Vamos a ver, gente. ¿Qué tal va? A ver, dice la gente. Ahí se tiene que conectar, falta que se conecte ahí Leo Chávez, ahí en la pelea. Muy bien, ya se conectaron. A ver, vamos a repasar el camino, señores, de estos muchachos que han llegado a la... Bueno, señores, en la etapa de los campeones, vamos de los campeones. Leo Chávez, ¿dónde se ubica Leo Chávez? En Loser. Así la parca lo mandó a Loser a Leo Chávez, ¿verdad? Así es, Leo Chávez increíblemente lo mandó la parquita, ¿no? A Losers, y la parquita pasó a top 8, ¿no? Pero la parquita fue eliminado posteriormente por The Great Eevee, ¿no? Entonces, y Alonso, bueno, pues ha estado por ganándole a Galliard contundente 3-0 en la Winner Finals. A Mutilator también le ganó 2-0. Prácticamente ha llegado invicto Alonso, pero está sufriendo esta final, ¿no? Le está costando bastante obtener. Y vamos a ver si se rompe la maldición el día de hoy, pues, ¿no? 1-1, señores, el marcador. Hoy es el día, ¿no? Hoy es el día donde AEG por fin va a tener un torneo online. Así es. Pero recordemos que a Leo Chávez también tiene que ganar este torneo, porque para meterse el top 8 necesita esta victoria del torneo, ¿eh? Muy bien, vamos. Se mantienen los personajes, se mantienen, ninguno cede. Lo único que cambiaron fue de ropa nada más. Alonso tenía frío y se puso su chaquetita de cuero. A la pared. Nice, máximo daño. Dropeando combo, no. Buena. ¡Qué buena! ¿What? No había visto ese combo. Muy bonito de la trampa. Castigo con 10, decente, bajito. Excelente, Wall Standing. Tratando de pescar el golpe en negativo. Pero no completó ese diagonal 2-1, así es que estuvo muy bien. Alonso supo que no iba a completar, por eso respondió. Si completaba, era peligrosísimo para Alonso. ¿Qué juego? ¿Más juego de frames? Juegos mentales también están aplicando. Ah, sí, ¿no? Ah, ah.
Ay, lo que Alonso no sabe es que si eso le cae a Master Raven, le cae todo completo, a menos que meta la contra. ¿Por qué? Porque Master Raven tiene mucha complejidad en voltearse. De espalda le es muy complicado darse la vuelta a Master Raven. Así que esa particularidad también Alonso tiene que estar enterado para que le pesque el golpe y le pueda caer en contra. O tantearlo, aguantarse un poco, que lance la contra de espalda y luego levantarlo. Ya es juego mental de Alonso contra ese personaje de Leo Chávez que está manejando en este momento. Ya tiene dos bolitas a favor. Uy. Listo. Counter. ¿Qué dice su Vitex? ¿Lo mata? Se me parece que sí, lo mata con este 50-50. No. Vamos a ver. Uy, le metió el bajo ahí para asegurar. Sin miedo. Tiene buen rango ese bajo. Sí, y aparte lo lanzó sin miedo, sin dudarlo, sin... Otra vez, nah. Counter hit. Y como va a llegar a la pared y va a quitar bastante, ¿ah? Pam, pam, pam. Mira ese daño, la mitad de la vida de un counter hit que no pierde. Otra vez las trampiñas. Señores, 2-2, señores. A punto de ponerse adelante Leo Chávez, ¿ah? Y cambiar esto de acá. Nice. Vamos. Eso fue muy arriesgado, pero fue un cálculo de frames bueno, porque a pesar de que te deje negativo, te deja lejos. ¿Muerto? No creo. Parece, la pared parece. Está mal. No llegó a la pared. Con la pared sí lo mataba. Ya era con 1-2. Leo Chávez, uy, imponiéndose bajito. ¡Qué pasó! ¡No, no castiga! ¡No! ¡Trompo! ¡Muy arriesgado! 50. ¡No tiene nada! ¡Uy! ¡Mete el bajo! ¡Vamos ahí! ¡Bien, Alonso! ¡Muy, muy bien! ¡Muy bien! Te lleva la victoria nuestro compatriota Aloncito. Le falta solamente una batalla más para poder ganar este torneo. Sufriéndola, Alonso. Aloncito está a una batalla, señores, de romper esta maldición que la está acompañando en varios torneos, ¿no? Desde el Sierra Brown, ¿no? Y la verdad, hasta el próximo torneo del Sordini 1.0 que se le fue el internet. Y bueno, pues lamentablemente, vamos a ver. Toda la cachita ahorita está ahí apoyando a su caballito. Ha dicho que me cuenta por interno que va a caer un bono por ahí si gana hoy Alonso. Vamos a vivir Alonso, dice la gente. Vamos, muchachos, ya somos más de 100 personas las conectadas viendo esta tremenda final, ¿no? Del Tekken 7, muchachos, ¿no? El Tekken World Tour Torneo Solden Dream 2.0, ¿no? Muy bien, el bono de Yonapai dice le va a caer a Alonso si gana ese. ¿Yonapai? Vamos. Bora dice Leo, que dice. No te pagan, si no te ponen deudas ahí. Interesante. ¿Qué dice? Bora Leo, Genki Dama por Leo, Galera, Bora dice, ¿no? Hay la gente de Brasil conectado, ¿no? Levanten las manos, muchachos. Muy bien, ya somos más de 100 personas la conectadas acá viendo esta final, muchachos. Está infartante. Vamos a ver. Damos solamente máximo 2 peleas. De saber. 3, ¿no? 2. 2 peleas nada más. Sí, nos faltan nada más 2 peleas. O bien esta la que gana Alonso y se acaba el torneo. Así o es. La gana Leo Chávez para luego irse a la última batalla. ¿Bien? Así es. A ver, muchachos. Bajo, positivo, para que no pueda responder. Excelente, lanza el golpe de armor para pescar algún golpe que pueda lanzar el pop kick o algo por el estilo. No, ninguno. Los te pokean. Excelente, whiff por parte de Leo Chávez. ¿Qué? Se va para la espalda. Castiga bien. ¿Qué pasó? Simplemente se paró y metió el wall standing 2, muerto. Claro que sí. Muy bien jugado. Esperando un poco con el bate en el aire para luego pescar ese golpe extra que va a entrar sí o sí. Porque lo deja bien parado. Así es. Backdash, backdash. Ambos midiéndose, ninguno arriesgando todo por el todo. 1-2. Luego el golpe medio porque estaba en hit y tenía las probabilidades a su favor. Así es que eso está muy bien. Pero hace un momento está que mete 1-2 y luego se va con el armor. Ambos una demostración de su backdash con sus 2-3 manos. Está muy bien. Ah, golpe medio. Positivo 1-3. No responde. Uy, buen castigo por parte de Alonso. Castigó muy bien el golpe bajo. Pierde eso es todo. Leo Chávez. Muerto. Señores, match point para estamos Alonso. Match point para Alonso. Gana esto, se rompe la maldición de AEG. Alonso se lleva la victoria. Perú-Brasil, señores y señores. Representante peruano Aloncito contra el representante brasileño Leo Chávez. Pero no se la está dejando tan fácil. Ah, a la pared, tan de espaldas. No pescó de espaldas. Buen lado, parry. Esta vez ya no cayó como los combos anteriores. Uy. Para meter su trampa. Tú me metes trampa, señor Leo Chávez.
yo también tengo mis propias trampas. Impositivo. Llave y es todo. Se acaba. Se termina Alonso campeón, señoras y señores. ¡Vamos, Perú! Alonso acaba de campeonar el Soldier Dream 2.0. Bien jugado, Alonso. Te lo mereces. Has jugado toda la fase del top 16. Lo has jugado tú, te lo mereces, hermano. Así ahora es. El top 8, también bien jugado, Alonso. Pala, muchacho. Creo que hay que aplaudir aquí la victoria de Alonso. Saludar también a Leo Chávez, que nos ha dado un tremendo espectáculo, ¿no? Bueno, y ha sido el primer Toyo que ha participado y ha llegado a la gran final. Entonces, me parece que también va a participar en el Sierra Brown el día de mañana. La verdad que importantísimos sus puntos que ha ganado el día de hoy. Felicitar a Alonso por haber roto esa maldición que lo estaba persiguiendo ya por varios meses, ¿no? Desde que se comenzó este tema de los doyos. Entonces, con eso ya prácticamente clasifica al top 8 regional, ¿no? Así es. ¿No? Saludos a la gente de Brasil que está conectado. Bueno, a saludar a Leo Chávez, ¿no? Y muy bien, muchachos, estamos pues ya prácticamente en la última del Sol de Drin, ¿no? Agradecerte, Guadafac, por haber acompañado aquí en el casteo, ¿no? Espectacular tema de tu casteo, ¿no? Saludar a la gente responsable, saludar a Sandro Silvera, que ha sido responsable de la parte técnica, ¿no? A Zach Hunter también por haber permitido esta parte visual, ¿no? Y muy bien, chicos, agradecer a la gente y nosotros, bueno, siendo ya las 11 de la noche, nos despedimos, agradecer a toda la gente que todavía sigue conectada. Y bueno, pues no, vamos a ver qué más hacemos aquí. De repente ya estamos organizando nuevos torneos por aquí, por la parte del cómo se arcae, ¿no? Saludar a Soglobin, canal oficial por acá, Uites, mándanos al canal de Tekken, al Rey. Muy bien, muchachos. Muy bien, gente, ahora sí, nos despedimos y vamos a pasar este video de despedida. Tus últimas palabras, Wafa. Nada, muchachos, agradecerles a todos los que están presentes. Tuvimos más de 100 personas en vivo viéndome de repente narrar esto de aquí del tema del casteo. También no soy un experto, trato de hacerlo a mi manera, como me gusta, y pienso que también les agrada a ustedes. Gracias a Ugitex, gracias a Sandro y a todo el staff del Soldier Dream, la primera versión y la segunda. Como ya les comenté, en la primera no pude participar por temas familiares, y en esta segunda aquí di lo mejor de mí, lo poco que puedo brindar para ustedes. Se despide, muchachos, su amigo y buen vecino, el Wittifig, y nos vemos en una próxima entrega. Saludos, nos vemos, muchachos, y la última pregunta. ¿Y ustedes ya sintieron el poder del cosmos? Me imagino que sí. Ya, saludos. Nos vemos, muchachos.